Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de trabajo de las mesas de licenciatura en Historia del Arte, organizadas por el Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Les agradezco mucho su presencia esta mañana acá y pues vamos a continuar con el seminario de investigación 3. Popularmente lo llamamos AC3, que quiere decir justamente área de síntesis e integración. ¿Por qué? Porque los estudiantes que están ya en la etapa final de sus estudios nos van a presentar proyectos de investigación, de difusión y de gestión que están asociados a la etapa final de sus estudios de la licenciatura. De modo que es un momento muy importante para ellos, para nosotros, para todos los profesores que nos encontramos aquí. Y por supuesto, les doy la más calurosa bienvenida, en particular a los padres, a los familiares, a los amigos que han decidido pues acompañarlos también en esta sesión de trabajo del día de hoy. Vamos a tener tres mesas de trabajo en esta sesión. La primera de ellas lleva por nombre Violencias en las Artes, Acciones y Reacciones. En esta mesa se van a presentar dos proyectos, dos trabajos correspondientes a Ana Aurora Ramírez Galván y a Constanza Martínez Sánchez. Vamos a comenzar por el trabajo de Ana Aurora. La dinámica que seguiremos es la siguiente. Cada estudiante tendrá 10 minutos para hacer la presentación de su resultado de trabajo. Posteriormente, también tendrán 10 minutos. Les agradezco muchísimo su presencia esta mañana acá y su colaboración sistemática con esta asignatura. Son las dos profesoras pues que sistemáticamente colaboran con la formación de los procesos de trabajo de nuestras y nuestros estudiantes. Entonces, cada una tendrá 10 minutos para su comentario y posteriormente daré una ronda de preguntas y comentarios a la sala. Sin más, doy la palabra a Ana Aurora Ramírez Galván con su título El accionismo vienés y su censura en México. ¿Realmente no podemos ver más violencia? Es su pregunta. Adelante, Aurora. Buenos días. Gracias, Yolanda. Buenos días. Antes de empezar, quisiera agradecer a la doctora Yolanda Wood y a la doctora Marian de Abiega, ya que sin su ayuda no hubiera sido este artículo posible. En 1960 nace el accionismo vienés, un grupo de artistas que cargan un repertorio cultural lleno de sangre, guerra y muerte por la posguerra. Obtendrán la fama a través de sus obras performáticas y su mentalidad radical, cayendo inclusive en lo sadomasoquista. Anthony Julius comenta que es una reacción legítima que el ser humano se ofenda tras la violación de los tabúes, pues al agredir algo considerado tan íntimo en la sociedad, se siente como un ataque directo. Las transgresiones son tomadas como amenazas, ya que vuelve a atraer lo que ha sido rechazado, provocando una sensación de repulsión. Según comenta Julia Kristeva, la repulsión es la única respuesta ante la ofensa. Esta muestra el lado oscuro de la existencia y se intenta evitar. Los sentidos de aversión son los de contacto, y con los que se aprecia el arte son de distancia, y es gracias a la vista que todos se conectan. El arte del que hablaré a continuación está pensado para que el espectador se sienta completamente inmerso en él. El colectivo surgió como una manera de escapar de las limitaciones del arte plástico de la época, en contra del trabajo estático. Reaccionaban contra una sociedad consumista, utilizando como lienzo el propio cuerpo. Llevaban las experimentaciones más allá del dolor, para ver qué tanto se puede resistir, teniendo la creencia que la mente se fortalecería al maltratar el cuerpo. Expusieron las frustraciones que producen los temas tabúes en la vida del ser humano, yendo así en contra de ellos, explotando las transgresiones para visibilizar las prohibiciones sociales sin eliminarlas, poniendo en pausa lo éticamente aceptado. Otto Mühl, al vivir en civilización, sentía la necesidad de volverse animal. Rompiendo el tabú del matrimonio, realizaba acciones con su esposa, con el fin de ridiculizarse a sí mismos y a quien los viera. Exponía y exageraba las acciones naturales del cuerpo humano. Tenía el propósito de poner incómodo al público para crear un espacio de reflexión. Debido a la radicalidad de sus performances, pasó de 1991 a 1997 en prisión. Esto hace recordar las palabras de Julius, que la ley no debe entrar en el arte, pues la imaginación no puede ser limitada.
Gunther Bruce, en su designio para romper el sistema a través de la reflexión, buscaba tener un estado de purificación, y para lograrlo, creía que la mente y el cuerpo deben estar en unión. Sus obras simbolizan la agonía del sujeto moderno que no puede conectar ambas partes. En el filme de 1965, titulado Automutilación, se muestra al artista en el suelo pintado completamente de blanco con una línea negra que lo parte por la mitad. En su mano hay un objeto punzocortante con el que parece estar perforándose el cráneo. En la siguiente toma se ve con un tipo de aglutinante en la cabeza que simula adherirlo al piso. Bruce grita de forma desesperada. Mientras intenta quitarse el engrudo de la cara, muestra una completa frustración para ser libre. Nuevamente es un simbolismo hacia la agonía del ser humano. A mi parecer, la escena más perturbadora es en la que colocó varias cuchillas alrededor de su cara. Mientras miraba la cámara con un gesto desesperanzador y daba gritos de auxilio, iba mostrando a través de varios cortes de fotografía las automutilaciones que realiza con los objetos a su alcance. Todo esto causa una repulsión con la que pretendía perturbar a toda la sociedad. Los cercanos a él se le referían como un trastornador de la paz, con un cierto sentido del humor, pues según ha comentado su esposa, es lo que se necesita para no enloquecer. Rudolf Schwarzkogler presentaba sus acciones solo para la vista de sus amigos. Hoy en día es posible encontrar varias fotografías de los actos. Es conocido por estar envuelto en gasas en un espacio con poca luz. Muestra varios líquidos que generan un efecto de abyección. El trabajo gira en torno al dolor y a la mutilación en espacios clínicos incongruentes. Esto se puede apreciar en su tercera acción de 1965. La cabeza del paciente está vendada y es perforada con un sacacorchos. A través de las gasas se nota cómo sale la mancha. Dentro de la misma pieza, envuelve un miembro viril en gasas y lo recarga sobre una mesa, rodeado de objetos punzocortantes. La mutilación del miembro la realizó durante la segunda acción de verano en el mismo año. Al ver cómo se ensucia, se mutila o cómo se penetra el cuerpo, Schwarzkogler hace que el espectador se cuestione si la sociedad no hace lo mismo y el artista nada más presenta una metáfora. Por último, Hermann Nietzsche ha sido criticado a través de su trabajo como el participante más blasfemo del accionismo. Sus actos los hace teniendo la plena conciencia que Viena es una ciudad devota al catolicismo. Aunque para él, el crear arte es un tipo de práctica religiosa. En sus acciones, juega con simbolismos litúrgicos y mezcla estos con temas socialmente perturbadores, con el afán de causar un efecto de asco en el espectador. Indaga en rituales que dieron paso al cristianismo a través de acciones violentas, como el sacrificio y crucifixión de animales. Sus obras están pensadas para ser percibidas con todos los sentidos. En cuanto a sus trabajos pictóricos, explora los campos reprimidos en el ser humano del siglo XX, utilizando el color como la luz que hace consciente al espectador. El creador pretende hacer rituales de curación que aplicaba primero en sí mismo como manera de limpiarse y posteriormente a los demás participantes. A través de la búsqueda de la purificación con la sangre, conectaba con ceremonias de culturas antiguas. Una de las obras que me resulta más perturbadora es La Concepción de María de 1969. Consiste en un largometraje de 10 horas donde aparece un sacerdote frente a una mujer atada a una cruz. Posteriormente, se sacrifica un cordero y las vísceras que se le extraen las frota en el cuerpo de la actriz. Dentro de esta acción, suceden escenas como relaciones sexuales mostradas de manera explícita, el uso de sangre en varios actos y el juego grotesco que hacen con ella. Además del enorme uso de símbolos cristianos, que si bien he explicado, es con el fin de entender las prácticas religiosas. Aspira a poner incómodo al público atacando lo sacro. Hermann Nietzsche es el único miembro que sigue haciendo performances hasta la actualidad. En febrero del 2015, en la Ciudad de México, se tenía pensado inaugurar una muestra retrospectiva de dicho artista por parte de la Fundación Jumex Arte Contemporáneo. El 30 de enero llegó a los medios de comunicación un boletín que daba a conocer la cancelación de la exposición, cambiándola sin alguna explicación por parte del museo por una titulada Colección Abierta 2. Ese mismo año, Nietzsche escribió una sinfonía específicamente para México, titulada Sinfonía for Mexico City. La obra fue presentada después de la noticia de la cancelación en el Museo Exteresa Arte Actual. Gracias. Llevado a cabo por 40 músicos conducidos por el director italiano Andrea Cusumano, alumno de Nietzsche, que desde hace 17 años se ha encargado de la parte musical de su trabajo. Abro cita. El acercamiento del artista hacia la música parte de un profundo entendimiento y respeto por el sonido, ya que lo trata como entidad viva, capaz de producir los más diversos estados de conciencia. Cierro cita.
En cuanto a la exposición, al no dar una justificación al cierre, medios de comunicación han indagado por supuestas razones, varias relacionadas a protestas en contra del maltrato animal. Debido al repertorio que Nietzsche ha tenido, salieron varias quejas por redes sociales en donde alega que la tortura animal no es arte, o que la obra del austríaco no es necesaria verla en un museo y mejor en un rastro. El artista asegura que desde 1998 no ha sacrificado ningún animal. Asimismo, justifica que al hacerlo era con el propósito de un ritual dionisíaco, natural de la misma existencia, además de insultar a quien se queja de sus actos. De igual forma, se puso como excusa que la sociedad mexicana ya vive demasiada violencia en el día a día. No hacía mucho tiempo que había sucedido el caso legal de Ayotzinapa y el pueblo no podría soportar más. La artista mexicana Mónica Mayer, en una entrevista, comentó que muchas de las personas que estaban en contra de la exhibición no tenían la información necesaria ni conocen el trabajo del artista. También explicó que la represión de una exposición abre las puertas al fascismo y a las dictaduras, pues se cancela la posibilidad de dialogar. Aunque a mi parecer es bastante acertada la suposición que Jumex al final no quería dañar la marca de una empresa natural y amigable con el medio ambiente, era de esperarse que no quería que se relacionen los jugos que produce con una polémica en donde entran temas de violencia hacia animales con toques que pueden ser considerados blasfemos en un país donde la gran mayoría de la población son fieles a la religión católica. Hermann Nietzsche expresó que ha experimentado dificultades a lo largo de los años para presentar su trabajo, pero nunca una cancelación. Siempre ha creído en un arte sin censura. Tras una suspensión, es imposible crear un debate. El accionismo vienés ha brindado posiblemente de los aportes más radicales e inquietantes en la historia del arte. Es verdad que las acciones presentadas son violentas, pero la vida misma lo es. Esto es bien sabido y ha sido usado como tema a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Bienal de Venecia del 2009, titulada ¿De qué otra cosa podemos hablar? Posiblemente todo esto lleva a pensar si realmente hicieron algo nuevo, pues como se comentó, muchos de los actos responden a un ritual. ¿Realmente es algo que deba ser cerrado para la discusión? Realmente no podemos hablar más de violencia en México si tomamos en cuenta la cantidad de sangre brutal que nos atraviesa por distintos medios, como videojuegos, series de televisión, películas, redes sociales y noticieros. Por último, dejo la pregunta al lector. ¿Estaremos preparados para recibir una exposición de esta índole sin censurarla? Muchas gracias. Aquí les dejo mi bibliografía. Muchas gracias, Ana Aurora. Entonces pido por favor a la doctora María Andrea Viega, forcen su comentario. Adelante, doctora, muchísimas gracias por su compañía. Donde usted desee, donde tenga micrófono sobre todo. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias por invitarme a pensar contigo. Gracias, Yolanda. Qué gusto vernos aquí. Pues sí, en tiempo real, en cuerpecito, hablando de cuerpos, en cuerpo real. Bueno, me gustaría responderte, y no traje mi celular. ¿Me pueden cronometrear? ¿Me avisan los 10 minutos? ¿Alguien? No lo tengo, por favor, a mano. ¿Alguien? Sí. Gracias. Ya sé qué hora son, 10 y cuarto. Ok. Me parece que lo que tú traes a la mesa es algo que fueron acciones y que nada más las estamos viendo como documento, ¿sí? Pero de una manera diferida y con un cierto alejamiento. Pero de alguna manera tú lo traes a nuestra contemporaneidad, a nuestro México, de una manera como muy elocuente, muy, muy elocuente. Quisiera hablar contigo sobre los límites entre el arte y la ley y las leyes del arte, porque no podemos ser tan inocentes como para pensar que no hay leyes en el arte, ¿no? Me interesa muchísimo que hayas traído esa Sinfonía para México de Nietzsche que hizo en el Exteresa, y me interesa saber, recalcar que si bien esta es una obra bien, bien transgresora, no fue censurada. ¿Por qué? Porque tenemos reglas en el arte, ¿sabes? Y entonces, digamos que la música, esta arte que es más abstracta, es completamente transgredida por Nietzsche, porque esta sinfonía es de un tiempo no pulsado, es una heterocronía, más bien son paisajes sonoros, es tiempo, energía,
pero no es una forma musical tradicional. Sin embargo, esta sí fue aceptada. Entonces, quisiera subrayar esta paradoja de la vulnerabilidad del arte transgresor, Ana, porque pensamos que el arte transgresor es muy violento y muy poderoso, pero cuando es muy eficiente, es muy vulnerable y es censurado. Tan vulnerable que no lo pudimos ver a Nietzsche en el Jumex, ¿no? Y aquí entra una cuestión importante en la actualidad, que es en la actualidad del arte, la crítica institucional, ¿no? Entonces, ¿cómo los artistas han criticado la instrumentalización económica y política del arte en los museos? Y la idea de la crítica institucional es justamente defender al museo como plataforma crítica. Y entonces, si es una plataforma crítica, en vez de censurar, tendríamos que hablar de ello, ¿no? Entonces, tenemos artistas como Hans Hack, que justamente han ventaneado, por ejemplo, a David Rockefeller, como usa nada más el arte como una imagen para su... para sus corporaciones. Pero tenemos en el 2022 un ejemplo clarísimo también de censura de Philippe Guston, este artista que fue censurado, que iba a tener una exposición en la National Gallery en Washington y en Houston, y por los temas del Black Lives Matter lo censuraron. Lo que está haciendo evidente esto es que los museos están poniendo al público en una posición de minoría de edad, como si fueran incapaces de pensar o de tener sus propias conclusiones. Entonces, aquí habría que diferenciar entre los adversarios que quieren reprimir las obras y aquellos que son críticos y producen juicios e interpretaciones. Entonces, me parece que tu postura es de juicio y de interpretación y no de censura, ¿no? Aquí tenemos esta antinomia irreconciliable que tú bien señalaste entre los artistas que tienen esta coartada estética, que dicen que la ley no tiene cabida en el arte y que no hay que ponerle límites a la imaginación, y aquellos moralistas que dicen que los artistas no tienen más libertades que cualquier ciudadano de a pie. Entonces, que no tienen una justificación y que deberían de tener privilegios especiales. Bueno, el contexto de Nietzsche es un contexto de posguerra, tú lo pusiste bien claro. Y también es interesante ver la relación que hay con la pintura, porque si bien estas formas son teatrales y son corporales, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero hay pintura por todos lados, ¿no? Entonces es como esta reacción, digamos, a la pintura desde las acciones y desde el performance. Pero aquí la cuestión es el coste de la radicalización de soportes, porque estamos hablando de sangre, no de algo que parece sangre, sino de sangre. ¿Y cuál es ese costo? Pues ese costo es que el sujeto pierde su identidad, ¿sí? ¿Cómo puedo ser yo sin límites? ¿Cómo me puedo reconocer sin límites? Entonces, digamos que la abyección es justamente esta reacción psicosomática ante aquello que perturba mi identidad, ¿no? Entonces, aquello que se salta las normas, que perturba la identidad, es algo justamente hacia lo que reaccionamos con la abyección. Lo abyecto no es algo nuevo en el arte, siempre ha estado en el arte, pero digamos que adquiere una preponderancia y un estatuto de naturaleza en estas obras. Si vamos a la historia del arte, Burckhardt ya hablaba de la polaridad apolínea y dionisiaca, y él fue el maestro de Nietzsche. Entonces, no son cosas realmente nuevas en el sentido que tú lo propones en tu última pregunta, ¿sí? Pero lo interesante sería ver estas relaciones, por ejemplo, entre la transgresión y lo sagrado, ¿no? Yo te decía que pensáramos en las reliquias, ¿no? En este estatuto que tienen estos objetos sagrados, y que hoy lo abyecto lo trae también a la operación del arte contemporáneo, ¿no? Porque no son esculturas, sino son piezas orgánicas, ¿no? Como las que mencionaste de Teresa Margolles o de Cenefo. Entonces, hay que preguntarse por qué esta transgresión, ¿no? Hay quien piensa, Foucault, que la transgresión en el arte es una obligación. Hay quien piensa, Bataille,
que el aspecto utópico de tu obra de arte es justamente la transgresión. Entonces, me gustaría saber cuál es tu postura más claramente. ¿Defiendes esta obra, la exposición? Y cuando la defiendes, ¿qué defensa usas? ¿La canónica, la formal, el alejamiento? ¿De qué se trata? ¿Se trata de destruir ilusiones, de descubrir verdades que no queremos dejar de ver? ¿Es un arte desafiante? ¿Es un arte que exaspera? ¿Es un arte que viola tabúes, como tú lo dices? Y entonces, en ese sentido, la agresión va directamente hacia el espectador. Pero tenemos también una tradición de arte que transgrede. Tenemos una tradición de arte que ha sido rechazado por los temas, por las prácticas, y que entonces tenemos esta paradoja de una tradición de ruptura, ¿no? Ok. Cuando estamos hablando de abyección, estamos hablando de romper un límite. Y este límite es pasar de la representación a la presentación, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo tú y yo aquí, que es teorizar sobre esto, de alguna manera lo que hace es neutralizar esta transgresión. Porque en realidad esto es algo que se tiene que vivir, ¿no? Y que se tiene que experimentar con el cuerpo. Yo te quería preguntar si entrevistaste por fin a Blanc Soubé, al curador. Y no, acaba. Tenemos dos minutitos para que me contestes las preguntas. O sea. Ok, no, de la entrevista no entrevisté a Blanc Soubé. La convocatoria eran pocas hojas y preferí mejor como enfocarlo en la descripción de las obras para que se entienda por qué son transgresoras, ¿no? Todos estos actos que justo acabamos de comentar, y más en mi punto de vista, ¿no? Más que de Blanc Soubé, que bueno, es conocido que después de la exposición del Jumex hubo gente despedida. Blanc Soubé ahora trabaja en el Museo de Amparo, es el curador del Museo de Amparo en Puebla. Entonces, no, la verdad no lo entrevisté. ¿Debemos hablar de esto? Sí. A tu pregunta. Trata de contestar. Sí. Pienso que, bueno, yo pretendo defender la libertad de expresión, ¿no? Y creo que ver esta exposición, justo después de verla, hubiera sido muy interesante pues crear una conversación, ¿no? Obviamente los defensores que impidieron que esté la exposición por el maltrato animal, pues hubiera sido muy interesante y justamente conocer su postura, pero también conocer la postura de que se vea la postura de este artista, ¿no? Sí, la sinfonía que comentabas es completamente transgresora y Nietzsche pretendía que todo el arte que hiciera, que el artista y tanto el espectador también estén inmersos en él, ¿no? Y si quieres seguimos después porque ya son 10:25. Sí. Y sí. Le estoy saltando las reglas, hablando de reglas. Seguimos platicando. Sí, claro, sí, Ana, sí, sí. ¿Sale? Al final, claro. Muchas gracias, doctora, por su comentario. Entonces vamos a darle la palabra a Constanza Martínez Sánchez, que va a presentar su tema Arte, Armamento y Violencia en América Latina Contemporánea, el caso de Doris Salcedo. Hola, adelante. ¿Se escucha bien? Sí. Ok, escuchamos. Perfecto. Pues antes que nada, quiero agradecer a la doctora Yolanda, a la doctora Olga y pues a mis papás por todo. Y bueno, si quieren me espero un poco a... Sí, perfecto. Listo. Bueno, mi proyecto de difusión fue pensado para la revista ART, es una revista de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Y
Bueno, inicio. Cuando hablamos de la violencia en el arte, suele pensarse y representarse como lo que es, grotesca e intimidante, donde la frialdad y la crueldad ocupan los espacios de representación dentro de esta temática. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando la violencia es mostrada de otra manera? Cuando el arte pierde esa carga agresiva y se busca nuevas formas de aproximarse a él desde lo simbólico y lo abstracto para convertirlo en memoria. Entonces, la función del arte se vuelca en transformar las crudas y brutales imágenes expuestas con frecuencia en los medios de comunicación por algo más poderoso y significativo que contrarreste la excesiva brutalidad mostrada. En el siglo XXI, el uso del arma para la representación de la violencia en el arte se ha convertido en un tema recurrente, especialmente en la región de América Latina. Artistas como Juan Carlos Chavarría, Pedro Reyes y Doris Salcedo son algunos de los tantos que han buscado aproximarse a ella desde el objeto para transformarla en un medio de reflexión y denuncia a través del arte. Este tipo de obras muestran cómo la problemática en esta región ha sido el hilo conductor de muchos ejercicios en el arte contemporáneo, pues no solo se debe a un simple interés de los artistas por plasmarla, sino como un método de reconciliación o como un intento de crear algo que conmemore a todo aquel que ha sufrido por ella. Entendiendo esto, el arte hecho de armamento va más allá de solo su exhibición. Se podría decir que el valor recae en los procesos de creación y reflexión, que van desde la recolección del arma, la manipulación, la deconstrucción, el tiempo y la mano de obra de quienes la crean, es decir, la materialidad. Para esta investigación, abordé el trabajo de la artista colombiana Doris Salcedo, que a lo largo de su carrera artística ha explorado los temas de la violencia, la memoria y la guerra en el contexto colombiano a través de la desmaterialización de objetos comunes. El interés de Salcedo por imprimirle significados a los materiales es una declaración estética por concebir la escultura como un ejercicio en donde los materiales están destinados a servir como agentes políticos que imponen una mirada crítica en las obras de arte. Para profundizar en estos procesos, utilicé la obra de Fragmentos, una instalación que consta de tres áreas articuladas por una superficie de 800 metros cuadrados creada a partir de la condición. Perdón, me lo voy a quitar. Creada a partir de la fundición de armas pertenecientes a las FARC y realizada con la colaboración de mujeres que fueron víctimas de violencia durante el conflicto armado. Los conflictos armados en Colombia han sido un rasgo destacado tanto de la vida política como de la cívica, y como resultado de ello, la producción cultural ha tenido que asumir los actos de violencia como ejes temáticos. Las causas son variadas y sumamente complejas. Las desapariciones, los asesinatos y las migraciones forzadas ocurren con tanta frecuencia que la supervivencia de uno depende de adaptarse a una visión local en la que la guerra y la brutalidad se consideran parte de la cotidianidad. Desde mediados del siglo XX, particularmente en el periodo conocido como la violencia, se experimentaron grandes cambios sociales, donde las áreas rurales eran afectadas debido a la desigualdad social. Como consecuencia, nacen los grupos guerrilleros que atribuyen su origen a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacio para la libre participación política. Entre las guerrillas más notorias se encuentran las FARC. Esta organización se formó en 1964 como una asociación de ideología marxista-leninista y cuya estrategia militar había sido principalmente la lucha guerrillera. Ante tal periodo de extrema violencia ocasionada por estos grupos de choque contra el gobierno, el 4 de septiembre de 2016, después de múltiples conversaciones, se firmó el Acuerdo de Paz, un documento en el que las FARC renunciaba a su proyecto de llegar al poder por medio de las armas y aceptaba las reglas de la democracia colombiana para buscar sus objetivos políticos. El Acuerdo de Paz contaba con 6 puntos. Uno de ellos es que los guerrilleros entregarían las armas y rectificaba que el material bélico se utilizaría para la construcción de 3 monumentos que dignificarían a todas las víctimas. Uno de ellos sería Fragmentos, Espacio de Arte y Memoria. El recinto inaugurado el 10 de diciembre de 2018 fue construido dentro de una antigua casa colonial localizada en el barrio de Santa Bárbara, Bogotá, Colombia. La casa, considerada patrimonio histórico, fue intervenida de manera drástica para que los objetivos de Salcedo y del acuerdo quedaran plasmados. Dentro de las instalaciones todavía quedan algunas de las viejas estructuras de la casa que fungen su papel como espacios de contemplación. Esta necesidad de inmortalizar a la ruina dentro del espacio puede comprenderse a partir de la emergencia del arte contemporáneo, donde la noción de la ruina ha fungido como un punto de vista material y de reflexión para desencadenar procesos deconstructivos que permite pensar en otras realidades posibles, pensando como una especie de conmemoración sin caer en la idea de monumento. Cuando Salcedo planteaba la creación de Fragmentos, buscaba que estuviera alejado del concepto de monumento, pues los acontecimientos que habían ocurrido no debían ser planteados como eventos memorables,
En este sentido, se enfocaba en la conmemoración de las víctimas y representar lo antiheroico, el trauma, los recuerdos, el testimonio de los afectados. Como dice María Elena Lacruz, la memoria como algo mutable, pero que es parte de todo aquel que lo ha vivido o que ha decidido caminar por ese espacio. Dentro de fragmentos, la memoria es un concepto fundamental. Paul Ricoeur dice que el recuerdo no es únicamente la visión del pasado de un sujeto o suceso, sino que es una historia que está inscrita en lugar por múltiples voces e imágenes. En este caso, el espacio y la materia son las que permiten que se active la ausencia y la experiencia, generando vivencias que provocan dentro de ellos emociones y sensaciones respecto a los acontecimientos. Para la creación de la instalación se fundieron 37 toneladas de armamento, donde obtuvieron 1.296 placas de 58 por 58 centímetros, cubriendo una superficie total de 800 metros del espacio. Para hacerlo, Salcedo colaboró con la Red de las Mujeres Víctimas y Profesionales, un colectivo conformado por testigos de la violencia sexual durante el conflicto armado, que por medio de martillar las placas tuvieron la oportunidad de evidenciar que la guerra también pasó por sus cuerpos. En la obra, las emociones sobresalen, se reúnen las historias de personas que deambulan por el espacio, y al estar ahí, infinidad de sensaciones que se experimentan en el cuerpo aparecen. Los afectos en la obra tienen la capacidad corporal de empatizar, permitiendo un intercambio de emociones e información que impregnan al que se pasea por el lugar. Como dice el doctor José Luis Barrios, el cuerpo que camina se convierte en agente de todo el conocimiento que ha ido recopilando a lo largo de la exhibición. No solamente del espacio, sino de la gente que lo rodea, sus conversaciones y reacciones. Es así que al analizar cómo fueron creadas estas placas y por quiénes fueron hechas, permite abordar el arte construido con armas desde una nueva perspectiva, la feminidad y la mano de obra de las mujeres. Hablo de la feminidad en el sentido de que, a diferencia de las obras hechas con armas por artistas hombres latinoamericanos, se enfoca más en la representación física del arma y en lo multifacética que puede llegar a ser. En este caso, la postura de Salcedo sobre el arma lo hace visible desde la sensibilidad, la reflexión y los afectos, apelando a las emociones y a la necesidad de que el espectador sea absorbido por ellas. La representación de la mujer dentro del contexto de la violencia en fragmentos ya había sido trabajada por Salcedo. A Flor de Piel es una instalación hecha de pétalos de rosa que da la sensación de ver la textura de la sangre cuando está seca, la misma que quiere expresar cómo la violencia deja cicatrices no solo en los cuerpos de quienes la han sufrido, sino en el recuerdo de muchos. Es fundamental pensar en fragmentos como espacios asociados a la estética relacional, entendiendo que Nicolás Borreau sostiene que la actividad artística es un juego que precisa de la participación del receptor, no para adquirir sentido, sino para existir. La obra no solo es un objeto, sino más bien una adoración. El tiempo es el en que se produce el encuentro, una experiencia, un sentimiento y un recuerdo que avivar. No se debe pensar en fragmentos únicamente como una instalación, sino como una obra que necesita de un público y un recorrido para poder interactuar. Pensar este espacio como que no existe si nadie pasa por él o si interactúa con él, al igual que los recuerdos. Si no hay alguien que lo hable, lo comparta, ese recuerdo se perderá y difícilmente se recuperará. Se puede afirmar que la producción artística de Doris se consolida en torno a las tensiones entre presencia y ausencia, que el propio espacio y el espectador permite a través de la monumentalidad de sus obras y las reflexiones que se crean por parte de quienes las visitan. Un claro ejemplo de esta monumentalidad es la instalación Shibboleth, donde el artista utilizó una superficie de 3.400 metros cuadrados, fracturando el piso con una grieta de 167 metros, la cual obligaba a los visitantes a saltarla para cruzar y los invitaba a asomarse para intentar develar lo que pudiera a ver dentro de la fisura. Este recurso de la monumentalidad del espacio y la interacción de los espectadores permite que los visitantes se adentren en la obra. Shibboleth debe su nombre a un pasaje del Antiguo Testamento, pero ante todo debe su nombre a un poema de Paul Celan, que hace referencia al duelo permanente, porque no hay manera que a través del arte se puedan recuperar las vidas perdidas. Por lo tanto, Fragmentos puede pensarse desde el concepto de lugar de memoria de Pierre Nora, donde designa esta noción de lugar de para los lugares donde se cristaliza y se refugian los recuerdos colectivos. Es decir, no es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde el recuerdo actúa. No es la tradición, sino su laboratorio. Por ello, lo que hace del sitio un lugar de memoria es tanto su capacidad para perdurar y ser constante remoldeado. Como conclusiones, al inicio de esta investigación, una de las preguntas fundamentales fue que si el arte hecho con armas, especialmente fragmentos, tendría la capacidad de salirse de su contexto político y social para insertarse y actuar en distintos lugares de la misma forma que lo hizo en Colombia. La respuesta a esto se generó de manera inmediata e involuntaria, pues a lo largo del proceso de la construcción de la problemática,
pude observar que dentro del marco de la violencia y el arte, yo como mujer estaba inmersa en ello. Existe una cierta inercia que me relacionaba no solamente con la propia obra, sino con el arma y las consecuencias de ellas. Fragmento se ha convertido en una transmisora de afectos, no solamente dentro del espacio que fue hecho para ser visto, sino que tiene la capacidad de crear reflexiones, de recordar, denunciar y de ser una obra crítica y con fuertes nociones sociopolíticas que es capaz de permear en la conciencia de los individuos a kilómetros de distancia. Desde las páginas de artículos y libros suscita inquietudes fuera de su entorno, donde la brutalidad de la guerra es abordada desde una poética tan sutil que pareciera una especie de canto a la paz. Podría pensarse que Fragmentos logró su cometido, pues a más de 6 años de su inauguración, el espacio sigue permitiendo que los espectadores cuestionen estas prácticas y las propias que ocurren dentro. La relevancia de la obra sigue activa, pues la construcción de piezas alusivas a la brutalidad y al sufrimiento demuestran una vez más la necesidad e importancia de incluir al arte como una pieza fundamental en la reconstrucción de la historia y la memoria, en su uso como portavoz de valores y sentimientos de una búsqueda por la reparación simbólica. Muchas gracias. Muchas gracias, Constanza. Entonces, invito a la doctora Olga María Rodríguez Bolufé a hacer su comentario. Gracias, Edita, por acompañarnos. Bueno, muy buenos días a todos y todas, estudiantes, colegas, aquí finalmente reunidos. Qué gozo, es un festejo del conocimiento que constituye el cierre de trayectorias estudiantiles en este AC3. Deseo agradecer tanto a la estudiante Constanza Martínez como a la doctora Yolanda Wood por invitarme a colaborar con el proceso de esta investigación que se presenta en la modalidad de artículo publicable en revista arbitrada. Constanza fue mi alumna del curso de arte latinoamericano el año pasado y actualmente integra el grupo de investigadoras vinculadas al proyecto de investigación La mirada, los afectos y las agencias en los estudios de arte latinoamericano y caribeño. Si a esto le sumamos que la alumna reconoce que su interés en estos temas que relacionan producciones artísticas que utilizan armas partió de su seminario de investigación 2, tenemos un recorrido coherente en cuanto a su interés por la región, por un lado, y por el tema, por el otro, lo cual ahora propuso articular en su AC3. H-Art, revista de historia, teoría y crítica de arte, publicación seleccionada por la alumna, es una de las revistas más importantes y exigentes en los estudios de arte latinoamericano que actualmente se publican en Colombia desde la Escuela de Posgrados de la Facultad de Arte y Humanidades de la Universidad de los Andes. Sigue un arbitraje sumamente riguroso que se publica en el país del cual procede su artista objeto de estudio, por lo que la exigencia es aún mayor. Sin duda se trata de un tema sumamente pertinente y sensible, de gran relevancia y actualidad. También es significativa la selección del artista en la que detiene su análisis, la colombiana Doris Salcedo, una de las figuras más reconocidas en las últimas décadas, dueña de un lenguaje muy particular y comprometido que le ha valido la atención de la crítica especializada y de instituciones nacionales e internacionales. Con respecto a las revisiones y ejercicios previos, como el de transversales, distingo la laboriosidad de la alumna por incorporar las recomendaciones conducentes a centrar la atención de forma más acotada en Salcedo y su obra Fragmentos, espacio de arte y memoria, considerando aspectos relacionados con la poética e intereses del artista en su trayectoria previa, y aportando información de contexto que resultaba necesaria, así como referentes teóricos sugeridos. Llama la atención la decisión de no incorporar autores trabajados desde el proyecto que aportaban fundamentación al análisis de la violencia en el continente, como Ignacio Cano, así como al análisis de la resignificación y profanación que anteriormente había considerado desde la perspectiva de Agamben. Se incorporaron otras voces
que aportaron información de contexto desde una perspectiva actualizada, como Jorge Orlando Meto, y otros que apoyaron a nivel teórico, como Lucy Lipar y John Chandler, sobre la desmaterialización del arte, Jasmine Adler con respecto a la estética y potencia de la ruina en el arte contemporáneo, Nicolás Borriu desde la perspectiva de la estética relacional, José Luis Barrios en sus estudios acerca del afecto y la memoria, así como las reflexiones de María Cecilia Ponte acerca de la función social del arte, entre otros. Se mantuvo atinadamente, desde mi punto de vista, la propuesta del lugar de memoria que argumenta el estudio de Pierre Nora, los análisis de Ricoeur sobre la memoria, pasando por las tensiones del concepto de antimonumento trabajado por La Cruz y Ramírez, a las que sumó el estudio de Jorge Peñuela sobre el contramonumento. Todo esto se complementa con estudios particulares sobre la trayectoria de Doris Salcedo, que permiten reconocer a la autora por dónde se han encaminado los análisis, cuáles han sido los intereses y los acontecimientos en la vida del artista, y también puede notar los vacíos y las áreas de oportunidad para insertar su propuesta de análisis. Tal vez aquí sugiero hacer más visible su aportación desde un análisis que incida con mayor profundidad en los estudios previamente realizados acerca de Salcedo y de esta pieza en particular, sacándole mayor provecho a los soportes teóricos antes mencionados, que en ocasiones únicamente se deslizan, pero no consiguen ser aprovechados con mayor consistencia para particularizar su propuesta. Por ejemplo, en la página 5, después del testimonio del artista sobre el uso de materiales cargados de significados, la autora en su comentario destaca que se trata de una declaración estética. Es entonces donde sugiero añadir que también ética, pues justamente este compromiso en la selección del material vinculado a su carga humana es lo que distingue su estrategia creativa y la postura de esta artista, lo cual se puede reforzar con el apoyo teórico. En cuanto a la estructura interna, mi sugerencia sería equilibrar las páginas de introducción y conclusiones, ya que la primera resulta muy extensa, 4 páginas y 1 párrafo, tratándose de un espacio orientado a introducir las problemáticas esenciales que abordará el texto y no una caracterización general del mismo. Yo soy muy puntillosa porque he sido dictaminadora de esta revista, y entonces sé todas sus cuestiones formales. Por ello, en la página 6, cuando pareciera incluir una referencia inicial a la obra y afirmar que ha sido pensada para que, cito, durante los próximos 53 años, los mismos que duró el conflicto, se habite el espacio con obras tanto nacionales como internacionales, al no informar si esas 3 áreas articuladas por una superficie de metal de 800 metros cuadrados es propiedad del Estado, del artista, de una institución privada, no se consigue comunicar con claridad la información, justamente porque el análisis de estos aspectos forma parte del desarrollo del artículo y no de la introducción, a menos que se completara la información y se insertara con una intencionalidad de motivación. También en la página 6, aún en la introducción, la argumentación que respalda la referencia a 2 obras anteriores debería articularse con la intencionalidad del artículo, no únicamente para comprender, cito, ejes, representaciones y temáticas que el artista ha trabajado desde su carrera, o sea, darle más peso a por qué las otras obras, ¿no? También debido a la intención de resumir todas las aristas que abordará el texto, en las páginas de la introducción no se presenta la inclusión de la perspectiva de género, de la cual no se había hecho referencia hasta ese momento del texto, para lo cual, por cierto, sugeriría también la incorporación de fuentes teóricas. Recomiendo, en función de pulir el texto con mayor precisión y riqueza interpretativa, evitar expresiones como que los conflictos armados han sido un rasgo destacado, así como afirmaciones muy rotundas como la que expone en la página 8, nota 9, acerca de que los grupos guerrilleros armados radicales surgieron del éxito de la Revolución Cubana del 59, siguiendo los ideales de Castro. Son afirmaciones que requieren fuentes de referencia y que sugiero sean matizadas. Otra sugerencia en este sentido es considerar si la palabra juego en el contexto de su análisis sobre la obra de Salcedo es la más ajustada en la página 17. Faltan algunas fuentes de referencia, como la 11 en la página 8, la cita de Borriu en la página 17, que deben cuidarse con mucha atención
al igual que la escritura, considerando la antes mencionada exigencia del proceso de arbitraje de esta revista. En este sentido, sugiero considerar la pertinencia de la redacción de las conclusiones, que aún pareciera evidenciar cierto tono escolar, así como de algunas referencias a sus antecedentes de investigación, como cuando incluye su seminario de investigación 2, en el marco de una revista internacional de crítica e historia del arte, donde tal vez estas precisiones académicas internas no resulten necesarias. Bueno, son como algunas sugerencias de ejemplos, porque esperamos que el texto pues sí pueda entrar de verdad dentro de la convocatoria, que no sea una simulación solo con un ejercicio académico. Felicito a Constanza por comprometerse con un tema de esta naturaleza y con una artista tan compleja y consistente del tamaño de Doris Salcedo, por su receptividad y arduo trabajo en la localización de fuentes, en la reestructuración del texto y por la integración de diversas alternativas de análisis para una obra tan potente que sin dudas reta a las posturas críticas de una historiadora del arte latinoamericana a trabajar con hondura interpretativa en un texto internamente organizado que puede seguirse enriqueciendo y madurando y que pone de relieve la importancia de sostener intereses de investigación a lo largo de sus estudios de licenciatura y la necesidad de que continuemos impulsando estudios de esta naturaleza que tanto nos surge visibilizar en estos tiempos que corren. Reitero mi agradecimiento a Constanza y a la doctora Wood por su consideración en el acompañamiento del proceso de la investigación durante este semestre académico, que ha sido un goce total. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez Bolufé, muchísimas gracias, como siempre, por tu compañía y por la certeza de tus consideraciones. Entonces, les doy 2 minutitos para que expresen lo que desean decir a sus comentaristas. Adelante, Ana Aurora. Bueno, Marian, antes que nada, mil gracias por todo el apoyo y ayuda que me trajiste en todo el semestre. De verdad, justo ayer comentaban unas de las niñas que exponían que hay clases que te cambian en la carrera y realmente la tuya me abrió los ojos completamente y encontré un tema que me apasiona muchísimo. Sí, justamente como me comentabas de que esta filosofía dionisíaca Nietzsche la toma, y sí, inclusive hay un tuit muy gracioso ahí que dice que quien no entiende su obra es porque no entiende este ritual dionisíaco de la existencia natural, ¿no? También es, creo que esta salida del cuerpo es para justo romper los límites, ¿no? O sea, buscan ir más allá de lo corpóreo. Así como los dadaístas querían romper el arte, ellos también querían llevarlo a un nivel superior, ¿no? Estaban un poco cansados de la plasticidad que había hasta el momento. Sí usan sangre para las obras pictóricas, pero también usan mucho acrílico y acrílico rojo también para simular la sangre, ¿no? Entonces también eso es muy, muy interesante, pero es interesante cómo la aplican, que es como con el mismo cuerpo, ¿no? Entonces sí es justo toda esta corporeidad. Y de nuevo, muchas gracias por todos tus comentarios y todo tu apoyo, Mariana. Muchas gracias, Ana. Constanza. Pues, Olga, muchas gracias por pues, revisar el artículo tan meticulosamente y todo lo que me has dicho, como que le encuentro un sentido y creo que es necesario como revisar estas como cuestiones que me dices. Y como comentarios respecto a lo último que dijiste, creo que estudiar el arma desde el contexto del arte es necesario, porque abre nuevas posibilidades dentro de la historia del arte a analizar no solo como el contexto histórico, social de pues, la región de América Latina. Entonces, pues creo que queda mucho por hacer y mucho por investigar y abordar. Y gracias.
Muchas gracias, Constanza. Entonces, ahora voy a abrir al foro para preguntas, comentarios, consideraciones. Como saben, esta mesa lleva por título Violencias en el Arte, Acciones y Reacciones. Por lo tanto, nos interesa justamente apreciar en los comentarios de ustedes, en las consideraciones, sugerencias, a estos procesos de trabajo que hemos presentado, todo lo que pueda resultar aportativo efectivamente a la continuidad del trabajo de ambas estudiantes. Entonces, por favor, tienen la palabra. Muchas gracias. Doctor Soto, adelante. Buenos días, Alberto Soto. Doctora Yolanda, gracias por esta segunda sesión, muy nutrida de buenas ideas, profundas también. Y quisiera empezar primero por Constanza. Mucho gusto en verte después de tanto tiempo. Pandemia de por medio y demás. Y justo una de las cuestiones que estás mencionando es muy importante porque la historia del arte que hacemos es una historia del arte que no solamente contempla el arte, sino parte de la realidad misma. Y donde tu responsabilidad ha estado en partirte en muchas disciplinas, en, por supuesto, ciencia política, sociología, historia misma, para poder construir algo que realmente sea significativo y nos explique muchas cosas, y sobre todo a quienes vivimos dentro de la violencia, pero estamos también, de alguna manera, lejanos a esas otras violencias y sobre todo aquello que compartimos. Felicito a Olga y te felicito a ti en el sentido de esta posibilidad real de poder publicar un texto rápido y así de Olga siendo tan puntual y con toda la experiencia que tiene como dictaminadora, muy quisquillosa y al ser tan quisquillosa, por eso justamente la invitan de muchas revistas a ser parte de estos jurados. Entonces sí esperamos que pronto nos envíes la noticia de que tu texto ha sido aceptado, y si no es aceptado, está bien. Competimos con muchas otras ideas, propuestas, y muchos artículos que son rechazados, no se rechazan por malos, sencillamente porque se tiene que tomar una decisión editorial de aquello que se tiene que publicar. Si alguien te rechaza, esa es una invitación a volverlo a enviar, a trabajarlo, a enviarlo, quizás en otro espacio. Y en el caso de Ana Aurora, a mí hay algo que me dejó como Marían, la forma en la cual tú terminaste tu presentación con esas preguntas. Sí espero, me quedo como escucha, con las ganas de que tú las respondas. Yo ya tomaré una opinión y una posición con respecto a cada una de ellas, pero sí necesito que las respondas, y creo que Si todavía faltan un par de semanas de trabajo, que puedas dejarlas ahí, pero que al mismo tiempo podamos verte de qué lado estás, ¿no? ¿Dónde estás parada? Porque sí queda la idea como que yo no me responsabilizo de nada, yo nada más muestro. Pero bien, felicidades, Ana Laura. Muchas gracias, doctor Soto. ¿Quién más, por favor? Sí, Valeria, adelante. Gracias. Pues bueno, primero, muchas felicidades, muy buen trabajo de ambas. Solo dos comentarios puntuales. Primero para Ana, y esto va en relación a algo que ya te comenzaba, Mariam, a exponer, ¿no? Las cuestiones de la ley, los límites del arte, y relacionado con una afirmación que hiciste sobre la importancia de la libertad de expresión y cómo para ti eso era muy importante. Pero yo creo que es también necesario una reflexión sobre los límites de la expresión, de la libertad de expresión. Ahí, en términos teóricos, se ha reflexionado mucho, ¿no? Una cuestión central es hasta dónde llega, se puede permitir la libertad de expresión, cuando no, ¿no? Cuando se deben de proteger los derechos de otros, se debe de tener una cuestión ética, y tampoco si se hace una apología del odio. Entonces me parece que también hay que tener una reflexión sobre ello, ¿no? Sobre hasta dónde la libertad de expresión se puede permitir y cuándo no, sin que esto sea necesariamente una censura, ¿no?
Insisto, hay toda una cuestión teórica en la que se puede profundizar. Constanza, bueno, no sabes la emoción que me da saber que estos temas comenzaron en estudios culturales, ¿no? Y todo, ver cómo has crecido en hace dos, ahora hace tres, me emociona muchísimo. Felicidades. Y más así, no tanto hacia este texto que me parece que ya está redondo en sí y que a lo mejor luego no es fácil cuando uno tiene que presentar un artículo en términos de extensión y de congruencia interna, pero sí porque es un tema que te interesa, me permito poner dos cuestiones sobre la mesa. La primera, el análisis del cruce de textos, imágenes o del textos, obras, que creo que ahí dentro tanto de la curaduría como de lo que propio ha dicho y ha manifestado la artista, enriquecerían muchísimo la interpretación, por un lado. Y por el otro, y esto aquí insisto, pensando en el tema en general, y aquí he de confesarte que lo hago como una madre, más que como una historiadora. Y después de tu base, después de estudios culturales y del trabajo que presentaste en mi materia, es algo que he reflexionado mucho porque tengo hijos chicos. Y hemos ido últimamente a exposiciones, entre ellos ahora al Museo Amparo, y había justamente una de armas. Y entonces aquí es una cuestión de, me parece necesario y urgente también reflexionar sobre la circulación, sobre la recepción, y también cómo ello contribuye a cierta naturalización. Es decir, es cierto lo que tú dices, hay una crítica hacia un contexto, es necesaria la crítica, es fundamental la crítica, es necesario ver esas realidades, ¿no? Alberto decía, bueno, no podemos hacer de lado la realidad en la que vivimos, rodeados de imágenes de violencia, muchas de ellas sin narrativa, con lo que nos cuestan, pero también es, ¿cómo podemos llegar a esa crítica? ¿Cómo transmitimos la crítica? Y aquí hay una cuestión curatorial, ¿no? En cómo eso que está exhibido, el otro sí lo percibe como crítica, ¿no? ¿En qué momento nada más si dejas un arma se convierte en algo que te empieza a rodear y se empieza a naturalizar como algo normal? Insisto, no tengo respuesta, pero me parece que es necesario en nuestro contexto y fundamental. Es más, diría, es un tema que urge que tratemos. Gracias, Constanza. Muchísimas gracias, Valeria. ¿Quién más, por favor, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna consideración? Olga. No, yo estaba ahora reflexionando sobre cómo el accionismo vienés ha formado parte de la historiografía del arte del siglo XX, con, ya legitimado como uno de los lenguajes, de las alternativas coherentes con todas las grandes rupturas y cambios en el pensamiento, en el contexto en el que surge, y yo creo que a lo mejor esa podría ser una zona interesante de reflexión también desde tu mirada como historiadora del arte hoy, escribiendo sobre cómo se censura una exposición de uno de los representantes más paradigmáticos de un movimiento que además es paradigma de la historia del arte legitimada por Occidente, y cómo se censura hoy, ¿no? Entonces yo creo que eso le puede dar también como una reflexión actual a todas estas zonas que se superponen entre la institución, los contextos, cómo se ilvana una historiografía del arte. O sea, creo que por ahí hay una zona interesante que a lo mejor le puede dar también una particularidad a tu reflexión contemporánea sobre esto. Y bueno, pues por supuesto que el tema de la ritualidad ha sido muy estudiado previamente en relación con la obra de Hermann Nietzsche. Creo que eso también pudieras como explotarlo mucho más como zona de tensión con el tema de cómo se traspasa esto a México y pudiera ser también una zona interesante. Además, yo creo que todo esto que tú ponías de los... de las respuestas en las redes sociales, puede ser un insumo también interesante para la investigación, ¿no? Que se puede también potenciar y poner ahí en tensión mucho más. Muchas gracias, muchas gracias, Olga. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna consideración?
Bueno, estos han sido trabajos de desafío en el plano, sin duda, de la investigación académica, con los niveles, ¿no?, en los que se encuentran los estudiantes, ambas estudiantes, porque los dos trabajos presuponían pues una zona de reflexión crítica extremadamente fuerte, muy contemporánea, y además con insinuaciones de todo tipo, como se ha dicho, en lo político, en lo ético, en lo estético. Es decir, había una noción de transversalidad muy fuerte en estas investigaciones, y ha sido todo un proceso en el que sin duda ha sido fundamental la participación de los comentaristas y de los acompañantes. Entonces, yo realmente tengo que decir que me siento satisfecha con los resultados que se han obtenido hasta aquí, y que agradezco muchísimo los comentarios, tanto de la doctora Viega como la de la doctora Rodríguez Olufé, porque efectivamente son trabajos que están en punta. Es decir, que lo que requerían era esto, es decir, este último momento de sacudirlas para pues ya generar los pasos que puedan conducir a un ejercicio final de gran calidad. Entonces, yo agradezco muchísimo tanto los comentarios de Olga como de la doctora Viega, y por supuesto todos los que han hecho ustedes, porque ahí estamos, justo en ese momento, en el momento ahora de la reflexión final, de lo que se requiere para lograr un producto final. Entonces, agradezco muchísimo. Son dos trabajos que además constituyen una mesa sumamente interesante, compleja, fuerte y muy vinculada al universo de la realidad, como decía el doctor Soto. Entonces, todo esto son privilegios del proceso de investigación en estas investigaciones, y yo les pido a ambas que asuman estos comentarios así como el sacudión final, el empujón final que necesitan para lograr efectivamente trabajos muy potentes en cuanto a los temas que están tratando, y las felicito porque no siempre es frecuente asomarse a temas de esta envergadura, de esta actualidad, de estas conmociones críticas que ponen al investigador en un lugar también de reflexión importante en cuanto a sus campos de investigación. Así que todo mi entusiasmo, adelante, que estamos ahí en punta para terminar. Les doy la palabra. Adelante, Ana Aurora. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Gracias, Alberto. Valeria, ya te estaré molestando ahí para pedirte bibliografía. Olga, sí, completamente me llama mucho la atención que es un grupo que empezó en los años 60 y hasta la fecha sigue causando pues este efecto de transgresión impresionante, ¿no? Al punto que en México no se pudo tolerar y se cancela la exposición. Entonces sí es muy interesante como ya pasaron tantos años y sigue causando el mismo efecto, ¿no? Es justo lo que, pues digo, lo que llama la atención. Y por más que él intente responder a este ritual, ¿no? Por eso sacrifica y crucifica a los animales, pero sí es muy, muy interesante. Muchas gracias. Adelante entonces, Constanza. Pues gracias por los comentarios, y respondiendo a Valeria, justo creo que es necesario, como en el momento en el que se expone un arma, pues no olvidar de dónde viene, ¿no? Y qué provocó y qué hizo y que se vuelva como simplemente algo contemplativo. O sea, que el carácter del arma y de la obra tenga un significado más allá que el que se ha expuesto. Entonces creo que sí, dentro de las curadurías y dentro de los museos debe de haber como esta, como recalcar, ¿no?, de lo que esté ahí, mató a alguien, ¿no?, o generó violencia. Entonces, pues nada, creo que es algo necesario tratar. Y gracias. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a todos los participantes que han hecho sus aportes y con sus comentarios y sugerencias a los trabajos de Ana Aurora y de Constanza. Y entonces pasamos a la nueva mesa y las pedimos un aplauso. Con el agradecimiento a sus comentaristas. Muchas gracias, Marián. Muchas gracias, Olga.
Bueno, pasamos a nuestra segunda mesa del día de hoy, que tiene como tema, pues, problemas del pasado siglo, miradas contemporáneas. En los trabajos que se van a presentar en esta mesa, se revisitan zonas de interés del arte del siglo XX y se aportan visiones críticas desde diferentes perspectivas que van a ser puestas a su consideración en los trabajos de Montserrat Hernández Peña y Lorenza Errasti Escalante. En el caso de Montserrat Hernández Peña, quien daré la palabra en primer orden, el tema que nos trae a proposición es el alcance pedagógico de la Bauhaus, talleres interdisciplinarios en la actualidad. Adelante, Montserrat. Sí, buenos días a todos. Antes que nada, quiero agradecer a mis asesoras y a mis compañeros que me estuvieron apoyando durante este proceso de investigación. Y el tema de investigación que voy a presentar para la maestría en estudios del arte sobre la línea de arte y educación es el alcance pedagógico de la Bauhaus, talleres interdisciplinarios en la actualidad. Mi tema es la teoría detrás de los proyectos de arte-educación, partiendo de la pedagogía de la Bauhaus, para así realizar una investigación que otorgue argumentos y fundamentos para la creación del diseño de talleres interdisciplinarios. Mi fundamentación es que, bueno, esta idea parte principalmente de las clases que pude tener de didáctica, donde pude encontrar nuevas formas y diferentes incluso formas de aquellas personas que quieren enseñar y que quieren aprender. Al igual que de la mano de la clase del surrealismo Las Vanguardias, donde pude conocer la pedagogía específicamente de la Bauhaus, la cual me alentó mucho a poder poner en práctica algo que se vio hace años, hoy en día. También considero esta investigación relevante porque muestra el quehacer práctico del estudio de la historia del arte. Y en este caso no me estoy centrando en una obra o un artista particular, pero sí en una escuela. También de este modo siento que se puede presentar un proyecto de actualidad que investiga los fundamentos para el desarrollo del diseño de un taller interdisciplinario a partir de la Escuela de la Bauhaus. Al igual que los aportes fundamentan la importancia de estudiar estas vanguardias en la historia del arte y el quehacer práctico. Mi objeto de estudio es la pedagogía de la Bauhaus y el arte educación, el arte como un método pedagógico para el desarrollo del diseño de talleres. Para esta investigación utilicé los siguientes libros y artículos que pude encontrar, ya que a lo largo de mi investigación, no encontré ningún proyecto que se pareciera al mío o que tratara de proyectar talleres que partieran de la pedagogía específicamente de la Bauhaus. Sí existían algunos que partían de las vanguardias, sin embargo, siento que quedaban como muy cortos en cuestión de la teoría que podían alcanzar estas vanguardias. Era más como cuestiones prácticas en las que se realizaban ciertas como manualidades o ciertas obras de arte. Sin embargo, pude encontrar en estos dos libros, que es La pedagogía de la Bauhaus de Rainer Wick y Las escuelas de arte de vanguardia de 1900 a 1933 de Hans M. Winkler, que me ayudaron a tener este contexto histórico de la escuela y sobre todo de su pedagogía, ya que más allá de algo monográfico de la Bauhaus, buscaba que se proyectaran aquellos directores, maestros, planes de estudio que se generaban en la escuela. También algo que se acerca muchísimo a mi proyecto de investigación es el proyecto de Milagros García Vázquez, que se titula La pedagogía de la Bauhaus como modelo para la expresión plural en las comunidades artísticas actuales. Sin embargo, yo busco rebasar esta investigación que realizó Milagros García, ya que ella se centra en un grupo específico que tiene cierto conocimiento con el arte. Es un grupo que maneja la educación artística ya de una manera, y mi proyecto o mis talleres se enfocan especialmente en aquellos que no tienen necesariamente una formación en la educación artística o en el arte, en la historia del arte específicamente. También quiero mencionar el libro de Social Justice Art, A Framework for Activist Art and Pedagogy, de Mary Durst, porque este libro me ayudó a poder entender la manera en la que yo quiero relacionar el arte y la educación.
no como esta cuestión, como mencioné anteriormente, de la educación artística, sino la manera en la que el arte puede ayudar a la educación de ciertos grupos de personas y qué es lo que principalmente planea realizar mi proyecto. También encontré estos dos artículos que fue, bueno, que se titulan Lo que la Bauhaus nos dejará, de Jean-Marc Guguet Panet, y La actualidad de la Bauhaus, 1919-2019. Que consideré importantes estos dos artículos para la delimitación de mi proyecto, ya que mencionan cómo la Bauhaus funciona en la actualidad, y más allá de hacer un reencuentro histórico de la escuela o de la historia de la escuela, que podemos encontrar en muchos libros y artículos e investigaciones, estos dos artículos explican la relevancia que tiene la escuela hoy en día y sus planes de estudio, cómo han cómo las ciudades de alrededor y las escuelas de alrededor han podido como proyectar sus planes de estudio y su manera de enseñar a partir de la Bauhaus. En mi delimitación para esta investigación me voy a centrar específicamente en las tres, como en los tres periodos más importantes de la Bauhaus, que fue Bauhaus estatal de Weimar con su inicio con Walter Gropius, Bauhaus cuando se traslada a Dessau, y Bauhaus cuando se traslada a Berlín, que es ya como este último paso de la Bauhaus, cuando empieza incluso a deteriorarse la escuela como tal debido al contexto político histórico que existía en ese momento. También, para delimitarlo, me voy a centrar específicamente en la interdisciplina de la Bauhaus, que es aquella que se consideraba que ponía a la par lo teórico y lo práctico. Además de que en esta cuestión del arte no solo se centraba en las bellas artes, sino también buscaba que aquello como el diseño o incluso, bueno, ya como dándole esta connotación actual, incluso como las artesanías que se pudieran catalogar a este mismo nivel. Y también en mi delimitación quiero explicar como la aclaración y la delimitación de los objetivos de mi taller, que como mencioné anteriormente, me quiero enfocar específicamente un público que no necesariamente tenga estos conocimientos previos de la historia del arte, sino que más allá de eso, que sean sus intereses y sus experiencias personales que quieran como andar con la historia del arte y la disciplina, que sea como esta base teórica de procesos prácticos que puedan llevar a cabo durante el taller. Mi problema de investigación es cómo funcionaría la pedagogía de la Bauhaus para poder crear talleres interdisciplinarios en la actualidad. Y mi hipótesis es que gracias a los estudios en historia del arte podemos conocer a la Bauhaus y estudiar su pedagogía, pues a partir de ella se podrían generar talleres interdisciplinarios dirigidos a públicos específicos y no especializados, que partan de los fundamentos de la escuela fundada por Walter Gropius. Mi objetivo general es demostrar la importancia de la interdisciplina a partir de la pedagogía de la Bauhaus con la creación del diseño de talleres, y mis objetivos específicos se centrarían en explicar el contexto y la pedagogía de la Bauhaus. Aquí un poco como hablando de esta manera como un poco más cronológica, la historia de la escuela, cómo se estuvo desarrollado en estos tres periodos más importantes. Después explicar la pedagogía interdisciplinaria utilizada en la escuela de la Bauhaus, ahondando como en los proyectos o en los procesos pedagógicos que tenían los mismos maestros de la escuela. El analizar la interdisciplina como un método pedagógico, y aquí adentrándome más en un contexto general de qué es la interdisciplina, cómo es estudiado, a partir de qué autores me voy a referir a esta interdisciplina, para después ya centrarme en la interdisciplina que se llevaba a cabo prácticamente en la Bauhaus. También presentar el cómo del diseño de talleres, donde centraré cómo estas delimitaciones y la aclaración del taller. Y presentar el diseño de un taller interdisciplinario que ya obtenga como la cantidad de personas que planeo tener en este grupo prueba, que sería como el plan que realizaría, su duración, aquel como plan de estudio que incluso generaría para este taller, y etcétera. Y ya en la estructura, empezaré con introducción, que sería en términos generales aquello que mencioné un poco anteriormente, como los objetivos, la pregunta de investigación, el marco teórico, el estado de la cuestión. Después me centraría en el subtítulo de la Bauhaus y su pedagogía, donde daría otra vez este contexto histórico de la escuela, pero como mencioné anteriormente, no me centraría específicamente en la historia de lo que es la Bauhaus, sino en cómo se ha desarrollado esa pedagogía, en cómo fue como decayendo, cómo fue funcionando, cómo se utilizaba en las distintas disciplinas que se llevaban a cabo en la escuela. Después en la interdisciplina como un método pedagógico. Luego en el diseño de talleres interdisciplinarios en la actualidad,
donde igual plantearé como una base de qué son los talleres actualmente, cómo funcionan, cómo se han realizado otros talleres a partir de Vanguardias, a partir de la Bauhaus también, para ir como presentando los límites que va a tener mi taller interdisciplinario. Y al final, pues, mis conclusiones. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias, Montserrat. Entonces, doy la palabra a los comentaristas, las comentaristas que realizarán sus consideraciones acerca de este ejercicio. La doctora Valeria Sánchez Michel, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a Monse por permitirme acompañarla en este proceso y a la doctora Yolanda Wood por la invitación. Quiero destacar primero la importancia que tiene el hecho de que la docencia ya se vea no nada más como alguien que tiene cualquier formación y puede estar frente a grupo, sino realmente como la complejidad que implica y que estar frente a grupo requiere tener habilidades, requiere pensar en el cómo y requiere una cuestión didáctica. Entonces, creo que de las clases que tomamos a lo que ahora nos presentas, tú vas un paso más allá y lo que haces ahora es preocuparte por cómo la propia disciplina puede nutrir cuestiones de la formación y cuestiones de la propia didáctica dentro del aula. Entonces, aquí me parece importante destacar que el trabajo que nos está presentando Montserrat hace énfasis en justamente cómo la docencia debe nutrirse desde las disciplinas y pensarse y ser mucho más compleja, considerando que cuando se está frente al aula, no solamente se transmite conocimiento, que es una cuestión disciplinar, sino también se debe reflexionar sobre qué habilidades se están desarrollando en los alumnos y la interacción que se tiene con los propios alumnos. Entonces, en este sentido, me parece muy importante la propuesta que nos compartes. Creo que tienes ya un tema esquemático en el que nos permite ver cómo hay dos partes dentro de la investigación que se nutren a pesar de que tu objetivo son los talleres. Toda esta parte de hablar de la historia de cómo se ha analizado la propuesta pedagógica de la Bauhaus para comprender exactamente cuál es esta propuesta y cuál es su importancia y la trascendencia y cómo esto nutre ahora un producto nuevo, que es lo que te interesa. Me parece que ya estos dos tienen un sentido en sí, a pesar de que los talleres sea lo que queda al centro. Quiero hacer unas cosas en las que creo que podemos mejorar. Si bien es que ya tienes una cuestión de la interdisciplina avanzada respecto al primer trabajo que revisamos y que comentamos en clase en el seminario de la doctora Yolanda Wood, creo que todavía hace falta, uno, considerar que para la Bauhaus es muy distinto, porque me parece en el texto que leo que hay una confusión por momentos entre interdisciplina y teoría y práctica, que son dos cuestiones distintas, ¿no? Una clase desde una disciplina tiene teoría, puede tener teoría y práctica sin que tenga la interdisciplina. Me parece que la propuesta de la Bauhaus va en los dos caminos, en los dos sentidos, tanto una cuestión teórica práctica como interdisciplinaria. Entonces, primero hacer esta consideración. Segundo, ver desde dónde está definiendo la Bauhaus la interdisciplina. Y aquí te va a dar mucha luz los propios planes de estudio, de cómo se están intercalando las disciplinas, en qué momento una va nutriendo a la otra, cuáles son las que están poniendo en diálogo. Y después me parece que esto también tienes que considerarlo en algo que todavía no veo dentro de tu proyecto, que es en los talleres mismos que a ti te interesa diseñar e implementar, cuáles son en estas interdisciplinas en las que estás pensando. Más allá de que me parece que tienes claridad respecto a
que el diseño de tus talleres se centra o busca que el perfil de los estudiantes sean aquellos que no cuentan con una formación de historiadora del arte, pero que sí tengan interés por cuestiones artísticas. Entonces, me parece que esto es importante, pero aún así tú nos tienes que ir dando elementos sobre desde dónde estás pensando tú en la interdisciplina y qué es lo que estás proponiendo y qué disciplinas estás proponiendo que puedan converger. Me parece, y ahorita que lo planteabas en tu exposición, y hay algo que creo que todavía se puede afinar más en tu texto, que ya incluso la historia del arte, como ahorita decías, tiene para ti una base disciplinar con la que pretendes impulsar el taller mismo. Pero creo que la reflexión sigue siendo importante. Después plantear, ya lo tienes esquematizado, pero me parece que incluso dentro de tu proyecto puedes profundizar más. Si bien dices, me interesa que los talleres que yo diseñe partan de la propuesta pedagógica de la Bauhaus y tenga un énfasis en lo interdisciplinar, creo que es importante pensar en cuál es el objetivo del taller. ¿Qué es lo que se busca con el taller mismo? Más allá de que sea a partir de la interdisciplina y de que de que lo que está cobijando, digamos así, de que el contenedor sea la propuesta pedagógica de la Bauhaus. La propuesta te va a decir los cómo, pero el qué es lo que tú quieres poner al centro del taller, cuál es el objetivo, cuáles son esos aprendizajes esperados que te gustaría que tus alumnos tengan, creo que ese es algo que todavía no está dibujado y es algo que puedes ir pensando. Mencionas en algún momento método arte-educación y ahí nos metemos en un costal muy grande, ¿no? En donde en realidad arte-educación no tiene un método. Sé que ahí ya tienes una bibliografía y una propuesta, entonces a lo mejor te puedes centrar también desde ahí, pero tienes que tener cuidado de hacer una afirmación como ella, ¿no? Es decir, un método del arte y la educación. En este sentido, lo que sí hay, y tú haces referencia concreta a ello, es que a partir de lo de la propuesta de la Bauhaus, lo que te interesa estudiar es qué nos dice de su modelo pedagógico y qué aprendemos de él. Y aquí cabe la distinción porque de pronto lo usas como si fueran sinónimos y no es así. No es lo mismo un modelo educativo donde nos pone ante un marco filosófico, un marco legal y de organización y un modelo pedagógico a solo el modelo pedagógico. El modelo pedagógico nos deja en que aprendamos de la Bauhaus para qué educar, qué enseñar, qué debe aprender el alumno, cómo enseñar, cómo lograr que aprenda el alumno. En este sentido, creo que es muy importante el análisis dentro de la historia de la Bauhaus, también el decir, bueno, ¿por qué le apuesta a la educación? ¿Y en qué sentido le está apostando a la educación? Respecto a por qué ponen la cuestión pedagógica al centro y qué sentido se le ve a ello. Hacer un análisis de las asignaturas, ¿no? Tú decías, ahí están los planes de estudio, están las mallas, están como se dan. A lo mejor no tenemos todo el programa íntegro, pero sí están las asignaturas y ver cómo se relacionan, qué temas están proponiendo, cómo se están relacionando entre cada una de las disciplinas. Si se lograra, también habría que tener, y por esto que pones de los alumnos, que me parece un gran acierto, ¿no? El centrarnos a, bueno, ¿qué se logró con los alumnos? ¿Cuál fue la experiencia de los alumnos? ¿Qué nos dicen los alumnos sobre la propia experiencia pedagógica? Y a lo mejor también desde ahí puedes obtener cuestiones sobre el contenido y la relación entre las asignaturas. Y eso es lo que te tendría que llevar a nutrir la parte de la interdisciplina. Respecto a cuáles son esas interdisciplinas que se dieron en la Bauhaus y por qué, qué es lo que buscaban al mezclar diseño y arquitectura, al mezclar las artes plásticas, al abrevar del diseño de objetos, la arquitectura y la pintura. Dentro de todo ello, ¿qué es lo que proponían? Y tú entonces, ¿qué es lo que propones? Y para cerrar, en la última parte del diseño del taller, creo que tienes ya mucha claridad y está bien estructurado en tu texto, cómo tenemos una parte de la investigación del modelo pedagógico de la Bauhaus, cómo tenemos tus talleres, pero creo que todavía podemos también
hacer énfasis en esta cuestión del diseño e implementación de los talleres. Y ahí nada más es importante hacer la referencia y la precisión del grupo control y grupo tratamiento. El grupo tratamiento es a quien le vas a hacer el taller, y el grupo control es un grupo con las mismas características de los estudiantes, del espacio, de la institución donde vas a implementar el taller, pero a quien no le realizas la actividad, la intervención educativa como tal, para que puedas tener una comparación y entonces un análisis sobre los resultados. Entonces, eso te va a ayudar a que no solamente sea el diseño y su implementación, sino además llegues al análisis mismo de ya comprobar qué se ha logrado a partir de tu propio planteamiento del taller, ¿no? Entonces, me parece que tienes claro la parte del diseño y lo que buscas, ¿no? Ahí está con qué perfil de alumno, que todavía se puede detallar más, en qué circunstancias, cuáles son los objetivos de aprendizaje, pero creo que no debes de olvidar que justamente el que tengas un, por lo que estás poniendo en tu texto y por las referencias bibliográficas que tienes, un grupo control y un grupo tratamiento te podrá llevar a hacer el análisis de la propia implementación del taller. Y con ello entonces y cerrar sobre cómo este modelo pedagógico que tú buscas implementar en el diseño, cómo ha funcionado en ese grupo específico, ¿no? Como estudio de caso. De ahí en fuera, muchísimas felicidades. Gracias. Muchas gracias, doctora Valeria. Le pido entonces a la doctora María Sícaro Vázquez su comentario. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Todes, buen día. Es un gusto acompañarles el día de hoy en esta mesa del seminario 3 del área de síntesis y evaluación. Agradezco a la doctora Yolanda Wood y a Montserrat Hernández por invitarme a formar parte como asesora y comentarista del proyecto Alcance Pedagógico de la Bauhaus, Talleres Interdisciplinarios en la Actualidad, que presenta Montse para ingresar a la maestría en Estudios de Arte. Montse, primero que nada quiero felicitarte porque este semestre he visto cómo tus trabajos han dado un paso de madurez maravilloso. Y que sigas y que haya sido y que todo esto haya sido posible por tu receptividad y trabajo arduo. También debo decirte que me emociona que elijas esta maestría como el espacio para continuar tu formación académica. Montserrat presenta un proyecto que demuestra los intereses transdisciplinares de la historia del arte, así como la posibilidad de ejercicio profesional de la misma. Agradezco el hecho de que Montse retome elementos de dos asignaturas cursadas a lo largo de la carrera, como fueron didáctica y arte de las vanguardias. Esta última tuve el honor de impartirla y donde los objetivos principales eran justamente repensar la historia del arte y buscar formas de que permanezca vigente en diversos ámbitos. Luego del ejercicio de transversales en el que tuve oportunidad de compartir con la doctora Valeria Sánchez los comentarios, debo reconocer la receptividad y el trabajo que ha puesto Montse para completarlo, así como para aterrizar las bases del desarrollo de talleres que no solo recurran a una pedagogía transdisciplinar, sino que busquen la transdisciplina como un proyecto complejo que parte de la Bauhaus, pero que también tengan pertinencia social. La revisión de fuentes ha sido mucho más concreta y crítica. Montse ha logrado mejorar no solo en términos de contenido, sino también en el ámbito de la redacción y en el planteamiento metodológico del texto que presenta. En este sentido, me parece, Montse, que el siguiente paso para tener un trabajo más completo y que presente una complejidad tanto en la enunciación de argumentos y propuestas para poder aplicar a la maestría es reforzar tanto la justificación como la metodología, ya que es importante responder por qué educación no formal, qué es lo que te está brindando este tipo de educación y qué te brindaría trabajar con estos grupos. ¿Por qué usar un modelo de educación formal como el de la Bauhaus para enfocarlo a talleres? ¿Qué pasa con la interdisciplina? Y de nuevo creo que aquí vuelvo a concordar con la doctora Sánchez, porque estamos encontrando estos mismos puntos de áreas de mejora en tu proyecto. ¿Cómo se utilizó la interdisciplina y de qué manera se va a utilizar en estos talleres? También es importante, y de nuevo vuelvo a concordar con la doctora Valeria,
¿desde qué parte del arte y la educación lo estás haciendo? Y es una discusión que hemos tenido varias veces, de cómo va cambiando el concepto de arte-educación, art education, arte y educación. Me parece que eso es un punto muy importante y eso es algo que estamos tratando de analizar en la línea de investigación en el departamento. Por lo que me parece que es indispensable que este proyecto entre y que podamos reforzar esta discusión. También, Monse, te invito a delimitar mucho más el punto 5 de tu metodología y que se enfoca justo al diseño de los talleres. En este caso, creo que es importante decir cuál es tu población meta, qué características socioculturales tendrá esta población, pero también hay que buscar qué características atienden al lugar de origen, a la geografía, a los hábitos, problemas sociales. ¿Qué vas a explorar con estos talleres? Porque cada comunidad te va a brindar cosas distintas. Va a ser muy distinto que trabajes con un grupo en el pueblo de Santa Fe a con un grupo en el centro histórico. Van a presentar problemas socioculturales muy diferentes. Por eso insistimos tanto en delimitar este grupo. Considero que lo anterior te va a brindar herramientas para que el proyecto sea lo suficientemente sólido y que a su vez vaya de la mano con los ejes rectores de la línea de arte y educación de la maestría en estudios de arte. Monse, perdón, te felicito por expandir el ejercicio de la historia del arte. Ha sido un placer acompañarte y ver cómo tus ideas maduran con el paso de los meses. Sé que tendrás una gran oportunidad de llevar a cabo estos talleres y te deseo todo el éxito en tu proceso para ingresar al programa de maestría. Muchas gracias, chica. Bueno, entonces vamos a darle la palabra, muchas gracias, Icarú, a Lorenza Errasti, con su título Desescrituras, una aproximación a la obra de Ulises Carrión. Adelante. Muchísimas gracias, doctora. Hola, buenos días. La verdad es que me entusiasma muchísimo estar aquí con ustedes para poderles compartir mi texto que yo titulo Desescrituras, una aproximación a la obra de Ulises Carrión. Y pues bueno, ya sin más, les comienzo a hablar un poco sobre lo que estuve desarrollando en estos meses, que pues bueno, se desprende de un interés muy genuino y muy particular mío por el potencial expansivo del lenguaje y de los libros cuando están puestos en relación con el ámbito de lo visual, ¿no? Yo parto desde esta concepción, ¿no?, de que los libros son estos receptáculos a partir de los cuales se puede abrir un millar de posibilidades, ¿no? Pero estas posibilidades pues normalmente están encasilladas a cuestiones de la narrativa, del uso del lenguaje, de la ejecución, y pues el común denominador siempre tiende a ser el contenido, ¿no? Y yo aquí, pues es donde encuentro a Ulises Carrión. Claro. Gracias. Yo encuentro que Ulises Carrión pues descubre un nuevo espacio coyuntural a partir del cual puede crear y puede tejer estas relaciones que a mí me interesan tanto. Yo lo que veo es que él pues genera cierto borramiento de esta línea divisoria que ha existido ya por varios años, ¿no?, entre el lenguaje escrito, que reside comúnmente en los libros, y el ámbito visual que pues tiene que ver con el ámbito pictórico y que pues abunda en las obras de arte, ¿no? Pero bueno, además de este borramiento, yo también identifico que él genera esta actividad retroactiva a partir de la cual pues justamente desescritura y desaprende muchas convenciones que pues han estado ligadas con los estatutos de la producción textual y de la producción artística. Finalmente, las preguntas que quise plantear, pues en principio fueron cómo se construye esta relación intermedial en las obras de Ulises Carrión. También me interesa mucho ver si se puede identificar cierta inestabilidad de sentido a partir de su obra. Igualmente, pensé, ¿no?, si ya estoy trabajando en estas relaciones, si se puede hablar de una cualidad matérica o plástica del lenguaje escrito. También me interesó muchísimo preguntarme por la ontología de los medios y de estos términos compuestos que aparecen en la obra de Carrión, ¿no?, como es la imagen texto y la obra libro. Y pues por último, quise preguntarme si se puede producir un tercer espacio significativo a partir de esta producción liminal.
Y bueno, yo, pues la hipótesis desde la que parto es que la obra o el cuerpo de obras de Carrión se inscribe dentro de un cambio de paradigma en el devenir artístico que prefigura las manifestaciones intermediales y que devela nuevos espacios liminales de significación. Y bueno, para mí fue muy pertinente y pues fue fundamental servirme de la óptica de la intermedialidad para todo este análisis. Que bueno, como ya he comentado con la doctora Marian, cuando se habla de intermedialidad, pues existe un despliegue enorme terminológico. Y pues para mí fue muy importante también hacer esta precisión de que mi postura y mi situar comulga con la noción de medios que propone Rosalind Krauss, que pues esto tiene que ver más que nada, bueno, cuando se refiere a los medios, tiene que ver con esta lógica fundacional de la representación, con esta episteme particular y este a priori discursivo a partir del cual pues se generan todas estas reglas gremiales y a partir de la cual también descansan los soportes. Entonces, en este sentido, si ya se piensa en los medios de esta manera, se puede pues ya atisbar que la intermedialidad aparece cuando se desdibuja todo este carácter recursivo de los medios y se puede generar una nueva lógica y una nueva relación. Entonces, pues bueno, yo la primera clave que yo identifico con el trabajo de Carrión para poder hablar de intermedialidad y para poder no también decir que su práctica es una práctica literaria completamente expandida, es que pues bajo la lupa de un rigor literario, él descompone las funciones literarias, ¿no? Él rompe con todos estos reglamentos. Y pues lo que él hace es que también cuestiona las nuevas formas de producción literaria, ¿no? En el arte nuevo de hacer libros, él habla mayoritariamente sobre las obras libro, ¿no? Y aquí se refiere a cómo el autor tiene un mayor involucramiento en la creación, o bueno, un involucramiento total y completo en la creación de los libros. Y pues aquí lo que se nos está revelando es que el libro se entiende como una entidad autónoma, ¿no? También el libro puede ser este receptáculo de cualquier tipo de lenguaje, no solo literario, y pues esto es muy significativo, ¿no? También concibe al libro ya no solo como lo que les comentaba anteriormente, ¿no? Como el contenido y la narrativa, sino que el libro es más bien esta suma de elementos formales y materiales, ¿no? Entonces es fundamental esto porque pues, se alinea con el rescate matérico que a mí me interesa. Pero otra cosa que es fundamental aquí es que con Carrión el autor de libros se vuelve autor de obras. El lenguaje ya no solo pues, es literario o narrativo, sino que se vuelve estructura, ritmo, elemento de carácter gráfico. Y la narrativa literaria se vuelve visual. Y pues bueno, estos mecanismos no solo los podemos ver en sus obras libro, sino que también se pueden ver en sus obras que presenta de manera aislada, como podría ser primeramente este díptico que es tan reconocido, que es el de Dear Reader, Don't Read. Que bueno, primeramente aquí podemos reconocer este ademán irónico, ¿no? Que atraviesa toda su obra. Pero aquí lo que se me hace muy interesante es que Carrión se adelanta, ¿no? Un poco al lector y pues con estos motivos y estos recursos que él utiliza, pues justamente lo que quiere hacer es pues dar cuenta, ¿no? De cómo a veces puede haber una incorrespondencia entre los significados y los significantes y también cómo puede surgir a partir de una lógica oposicional pues un nuevo significado, ¿no? Un nuevo entendimiento también. También este trabajo es otra serie, Impresión más bolígrafo, que bueno, se me hace interesantísima, primeramente porque pues vemos una progresión, ¿no? Y vemos claramente esta relación intermedial. Podemos ver cómo el texto, la grafía, deviene en fluido y a su vez deviene en pintura, ¿no? Y cómo, pues igual cada carácter, cada letra, palabra, finalmente se puede convertir en un trazo dentro del papel lienzo. Y bueno, ya por último, dentro de mi selección de obras, tengo Table y Table of Similarities, que
pues dan cuenta de cómo se puede emplear a los elementos del lenguaje, como pues son las palabras, las letras, más allá de su significación convencional. Aquí pues trae a colación temas como pues cómo se pueden utilizar para replantear o repensar la estructura, el ritmo, la disposición y la composición, pues dentro de esta hoja que, como ya les mencionaba, también se puede convertir en un lienzo, ¿no? Para transmitir pues otro tipo de ideas y otro tipo de mensajes. Ahora, otro apartado que trabajo también en mi artículo es el de la antología de los medios, que para mí fue fundamental. O sea, si ya estaba pensando en este fenómeno, en esta sensibilidad intermedial, pues quise situar esta relación de manera más precisa, ¿no? Y con el trabajo de Carrión, pues se tiene que pensar necesariamente en un ser que está atravesado por varias entidades, ¿no? Es un ser ahí que no puede ser aislado o compartimentalizado, sino que siempre está puesto en relación. Y aquí pues la noción heideggeriana me funciona bastante bien, porque pues habla de que antes de que el ser se pueda tener esta concreción pues fija, se trata más bien de un ser que es un proyecto en relación siempre, ¿no? Y esto es justamente lo que está trabajando Carrión. Pero bueno, además de este ser ahí, también creo que podemos hablar de un interser, ¿no? Que no se tiene que adherir a determinada lógica fundacional de representación o a cualquier lógica de medios, sino que más bien se puede insertar en este gran campo intersticial y que más adelante nos puede aperturar pues este espacio liminal transitorio, intermedial, indeterminado y subversivo. Ahora, otra cosa que yo identifico es que pues, totalmente existen fisuras de la especificidad de medios y de las reglas gremiales en el trabajo de Carrión. Igual algo que he estado trabajando es que, pues bueno, hasta todo lo que les he contado hasta ahorita, todos estos términos oposicionales, pues podría parecer, ¿no?, que se alinean con las propuestas de la lingüística estructural, que pues dice, ¿no?, que a partir de estas oposiciones puede surgir un significado, pero yo creo que estas oposiciones brindan una coexistencia que es jerarquizante, ¿no? Y yo creo que esto no tiene que ver con lo que hace Carrión, sino que pues yo lo alinearía más bien con las propuestas de la différence, que pues dicen, ¿no?, que a partir de esta oposición se puede inaugurar una nueva lógica. Y pues nuevamente, esta lógica no la podemos pensar como una lógica estática, fija, inamovible, sino que siempre tiene que estar en movimiento para poder producir, pues lo que les comentaba, ¿no?, este espacio liminal y subversivo de significación. Y bueno, ya en la parte final de mi artículo, quise continuar con este cariz relacional que ya venía trabajando desde antes, y pues menciono que lo que queda por hacer, o lo que me interesaría también hacer más adelante, es pues poner en relación el trabajo de Carrión con el trabajo de artistas contemporáneos que cargan con su impronta, porque pues yo creo que esta acción comparativa justamente puede abrir otras interrogantes, ¿no? A mí, pues una inquietud, ¿no?, que tenía desde un inicio y que no sé en qué momento me va a poder responder es, pues si más adelante con el paso del tiempo, pues todo este campo de la intermedialidad o la producción específica de Ulises Carrión, pues si más adelante va a quedar subsumida dentro de otro orden categórico, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa con esa movilidad y esa cualidad relacional que teníamos desde un inicio? Y pues bueno, aquí termino con esta pregunta. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Lorenza. Entonces agradezco a la doctora María Andrea Viegas Force en su comentario. Adelante, doctora. Lorenza, muchas gracias. Gracias, Yolanda, otra vez por invitarme a pensar con ustedes.
Y bueno, me encanta que lo puedas explicar sin leer. Eso quiere decir que lo tienes, pero bien asimilado y bien replanchado, repensado, retodo. Voy a entrar a dar, dar estos comentarios un poco con la pauta que nos hizo Yolanda, ¿no? Primero agradecerte la atención a lo planteado en el ejercicio de transversales, ¿no? Has estado analizando reforzando esta idea de desescritura, de desaprender, de borramiento a partir de la apertura, como la movilización de certezas y conceptos aprendidos. Has cuestionado las divisiones epistemológicas que se dan entre disciplinas, entre códigos, permitiendo justamente un pensamiento transversal entre historia del arte, crítica literaria, teoría de los medios. Me parece que lograste no aislar, contextualizaste, dentro del tamaño del texto, de una forma acotada, el trabajo de Carrión como dentro de este arte conceptual de experimentación. Quizá una de las anotaciones que me gustaría decirte ya de entrada es que no sé si estoy tan de acuerdo contigo en decir, cuando dices que Carrión prefigura las manifestaciones intermediales, porque me parece que ya él es sintomático de estas manifestaciones intermediales, no es tanto prefiguración como sintomático de su tiempo, ¿sí? Él es contemporáneo de Douglas Crimp. Es contemporáneo también de este texto de Danto, del de Krauss, al que hace referencia, sobre todo de Higgins, ¿no? Es contemporáneo de Carrión, Fluxus. Entonces, esta idea de no compartimentalizar, que es lo que estás diciendo, es sintomático, no es prefigura, me parece que es sintomático. Has hecho bien en matizar conceptos, sacaste ya esta idea de intertextual totalmente y te enclavaste nada más en lo intermedial. También asumiste tu voz narrativa y eso se agradece también. Te sitúas desde el medio como una lógica como un campo discursivo, más que como una forma material. Y lo que más valoro de tu texto, estás hablando del libro obra como espacio, ¿sí? Como un espacio de apertura liminal entre, y esto me parece fundamental, y quiero ir hacia una entrevista que le hace W.J.T. Mitchell a Omi Bhabha en Art Forum, en donde le dice Omi Bhabha a Mitchell, a Omi Bhabha, ¿qué hacemos tú y yo en esta plataforma, en Art Forum, ¿no? Él es un pensador que viene, digamos, de el estudio de lo escritural, Omi Bhabha, ¿no? Y entonces él dice, es que ahora los que estamos involucrados con lo escritural empezamos a ver el signo en contextos más afectivos, estamos viendo lo que implica ver el lugar de la visualidad en cuanto a afectividad, a la ética en la escritura, a los atributos corporales de la escritura, a la corporalidad de la escritura. Y también, en sentido inverso, aquellos que están involucrados en la cultura visual están empezando a ver el lugar de la inscripción y de los sistemas y códigos de significación en lo visual. Entonces, estos son estos traspasos que justamente son lo que trabaja Ulises Carrión, ¿no? El mismo Edward Said habla de que tenemos que intervenir, que tenemos que interferir, que tenemos que cruzar fronteras, ¿no? Y es que es inteligente esta obra en el sentido de que soporta oposiciones, ¿sabes? Él decía, Ulises Carrión decía que el mensaje literario contiene su propia negación, o sea, la obra contempla su propia negación. Entonces, esta imagen texto es una figura que da cuenta de la heterogeneidad de la representación y el discurso. No borra esta heterogeneidad, sino que la subraya, ¿sí? Y me parecen fundamentales tus observaciones cuando dices que Ulises Carrión da lugar a un nuevo tipo de relación y cuando hablas de un juego con la espacialidad del papel lienzo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se da cuenta de la dimensión material del lenguaje, que es lo que le interesaba, del libro como un organismo vivo, del libro como un objeto plástico.
Pero lo que me interesa a mí de tu análisis, Lorenza, es que cuando utilizas la intermedialidad así, estás yendo mucho más allá de señalar límites taxonómicos entre medios y géneros, ¿sí? O tampoco estás hablando de un borramiento total de la integración de las artes, tampoco vas por ahí. Cuando estás pensando la ontología del ser entre, en esta línea heideggeriana, lo que estás haciendo es comprender la frontera como algo que a la vez que separa, une, ¿no? No como un lugar donde algo termina, sino como un lugar donde algo comienza su presenciamiento, ¿no? Y este habitando, construyendo, el heideggeriano, este gerundio habla de estos procesos, potencia y de este espaciamiento. Yo te diría, te animaría a que más allá de pensar el libro como un espacio, que ya lo hiciste, que pienses desde Derrida, sobre todo que ya lo estás tomando, la idea de espaciamiento, no solamente espacio, sino espaciamiento. ¿Por qué? Porque el espaciamiento es justo este índice y la obra de Carrión es absolutamente indicial. Es un índice de una irreductible exterioridad, ¿sí? Que hace imposible que una identidad se cierre a su interioridad propia, pero también es entendido como el índice de un movimiento productivo y generativo que indica una irreductible alteridad. Esto es esta apertura, ¿no? Esta apertura como hacer lugar, como hacer espacio, ¿sí? Pero que además se deja transformar, ¿no? Alterar, ¿no? Y es que Derrida piensa justamente el espaciamiento en la inscripción de la escritura, ¿ok? Entonces es esta escritura cuya tipografía escapa la homogeneización y la transparencia y la obviedad del soporte y lo que hace es subrayar el evento escritural, el trazo, el tipo y el espacio blanco del soporte. No olvidemos el espacio blanco del soporte, ¿no? Porque este espacio blanco justamente es el intervalo, ¿no? Esta idea musical que hablábamos ayer en clase, ¿no? En donde un instrumento se une a otro instrumento y que juntos hacen un sonido diferente y que al mismo tiempo estás pudiendo ver y reconocer a los dos y que es algo instantáneo, ¿no? Hay que tener cuidado también, Lorenza, en no romantizar esta idea del ser entre. ¿Por qué? Porque no es solamente hablar de esta apertura, sino también hay que tomarlo como una carga. O sea, hay que dar cuenta de esta condición de estar entre. Porque esta condición también es antagónica o de resistencia muchas veces, no es una relación sutil o suave, ¿no? Sino que hay una transformación recíproca y ninguno de los dos elementos que están incluidos en esta intermedialidad queda igual que al principio, ¿no? Entonces hay esta transformación. Aspectos que te sugiero tomar en cuenta en vistas a la entrega final. Creo que me hace falta que hables más de la performatividad de Carrión, en este mismo sentido de espaciamiento, ¿no? No solamente esta performatividad en el libro obra, sino la performatividad del espectador a la hora de leer y de acercarse, ¿sí? Y ahí siento que podrías meter un poco más análisis formal, material medial de las obras de Carrión. Y van de la mano, ¿sabes? Quizá también te animaría a completar el título. El título ya no me alcanza. El título que tenías al principio de tu trabajo alcanzaba, pero me parece que ahora no alcanza, porque pones una aproximación. Y nada más dices una aproximación, pero una aproximación, ¿cómo? ¿Una aproximación desde dónde?
tú lo has dicho, ni siquiera lo tuviste que leer. Entonces, estos puntos suspensivos, llénalos, porque me parece que ahora ya tienes todo el, digamos, el contenido, la carnita, la proteína para llenar esa aproximación como. Y también que retomaras esta idea de la intermedialidad como perspectiva crítica, porque justamente a la pregunta que dejas al final, ¿no? Pasa lo mismo que con la crítica institucional. La crítica institucional ha sido institucionalizada, la intermedialidad ha sido fijada, ¿no? Me parece que si utilizas la intermedialidad con esta hacerte cargo, podrías perfectamente apalancar esta criticidad y ahí podrías encontrar una no fijeza. Entonces, que te animaras a como que a cerrar tu trabajo a partir de tratar de contestarte esa pregunta también, reforzado desde la crítica. Muchísimas gracias, Marianne. Bueno, les doy la palabra a Montserrat para lo que quieras comentar a tus comentaristas. Pues nada más decirles que gracias y que pues voy a estar como muy atenta a las observaciones que me hicieron, sobre todo que ambas observaciones como que son muy iguales, lo cual habla como de esos aspectos que me faltan, pues que me falta puntualizar al final en mi investigación. Y pues muchas gracias por todo, por el asesoramiento, por el acompañamiento de la investigación, y decirles que las voy a estar molestando para delimitar y aclarar más estos objetivos de mi taller. Gracias. Gracias, Montserrat. Adelante, Lorenza. Bueno, yo igual me sumo a los agradecimientos. Verdaderamente, Marian, creo que tu acompañamiento ha sido crucial, fundamental, y genuinamente lo aprecio muchísimo, tú lo sabes. Y pues coincido totalmente contigo con todo lo que me comentas. Creo que igual pues estaba apuntando a esa línea, pero ahorita tus comentarios acaban de redondear todo y me hace completo sentido todo lo que me mencionas. Igual, ¿no? Lo que hablabas de Said, creo que también con esta cuestión de retomar a Omi Baba y este cruce de fronteras, creo que también me puedo servir de los planteamientos de la decolonialidad y creo que lo puede complementar muy bien. Bueno, ahora la herramienta del espaciamiento creo que también va a ser fundamental y si la quiero trabajar un poco más, también te lo agradezco. Y del ser entre, hablar sobre esta carga de esta condición creo que sí es muy importante. Creo que solo hablé de este aspecto pues, más positivo que pues yo lo veía así, ¿no? Como este dinamismo, este movimiento que continuamente se está nutriendo, pero pues finalmente si hay pérdidas, si hay carencias, si hay transformaciones que se dan a partir de eso. Lo de la performatividad también me interesa trabajarlo muchísimo. Igual, pues esta relación con la percepción creo que es fundamental. Y completaron mi título también, coincido totalmente, y pues sí, la perspectiva crítica pues siempre es algo de lo que me quiero regir, pero creo que sí puede pues dar respuesta a mi última pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las dos por sus comentarios, a sus comentaristas, y ahora abro un ciclo de preguntas o comentarios a la sala, sugerencias, valoraciones en relación con esta mesa que, como recordarán, se plantea temas y problemas del pasado siglo desde miradas contemporáneas. Adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, felicidades a las dos. Verdaderamente hace una mesa muy interesante y se nota muchísimo su trabajo y sus investigaciones. Felicidades. Bueno, primero para Montse, no sé si tienes pensado alguna institución o no institución, o sea, algún espacio específico en donde quisieras que se implementen esos talleres, y si sí, bueno, qué implica o qué cambia dependiendo del espacio en donde se impartirían. Y para Lorenza, creo que es una pregunta un poco más alejada de lo teórico, un poco más de lo personal, pero porque toda obra, o sea, desde la parte afectiva,
pero toda obra nos afecta y me gustaría como saber a ti cómo te ha afectado tratar con esta obra de Ulises, tú como espectadora, como lectora, o sea, cómo ha incidido en ti tanto la investigación por la parte teórica, pero como el acercamiento más personal hacia su obra. Muchas gracias. Otro comentario, pregunta, sugerencia, recomendaciones. Adelante. Bueno, primero muchas felicidades a la doctora Wood por llevar la batuta del seminario. A Monse y a Lorenza también. Bueno, primero, Monse, ya sabes que es un tema que me apasiona. Ya lo vimos en clase y tocaste fibra conmigo en ese sentido. Y a partir de ahí quisiera hacerte algo, a lo mejor un par de recomendaciones. Bueno, primero, déjame ver, es que no entiendo mi letra. este asunto de la interdisciplinariedad. Me recuerda, nos podemos ir con ello hasta Arts and Crafts, ¿no? Hasta atrás. A lo mejor valdría la pena precisar exactamente a qué te estás refiriendo, en este caso con la interdisciplinaridad de la Bauhaus, y además su transliteración al siglo XXI. ¿Qué significa esa interdisciplinaridad de la que estás hablando en origen de la Bauhaus en los años 20 y qué sería hoy? Ajá. Eso por un lado, porque si no, se nos queda como un paso más de aquello que vimos en el 19 de Alta Crafts, ¿no? Sería él. Después, tienes la suerte aquí en México de que Hannes Mayer pasó por aquí y que estuvo íntimamente ligado por poco tiempo, pero de manera muy importante, al taller de gráfica popular. Entonces, a lo mejor valdría la pena que compararas, aunque fuera tangencialmente, para que no te disperses, ¿no? ¿Cuál era el método pedagógico del taller de gráfica popular? A ver si hay mano o no de la Bauhaus allí. Eso sería interesante. Después, creo que los archivos del taller de gráfica popular, ya me dirán los expertos si me equivoco, creo que están en California. Si no me equivoco, creo que están en la Universidad de California, pero no estoy seguro. Una parte de los archivos, evidentemente, ¿no? Andan por allá dando vueltas. Los de la Bauhaus están en línea, pero en alemán. Sí. ya los viste, imagino, ¿no? El archivo de la ciudad de Berlín. Ahí están. Entonces, a lo mejor podemos echarle un montón a Sara, porque yo también necesito traducción. Entonces, ya dijo que no, ni modo. Entonces tendremos que buscar a otra persona, ni modo. Son sugerencias nada más, retomarlo a partir de allí, para ver qué sucede. A lo mejor encuentras un trazo, hay una genealogía de lo que tú pudieras proponer el día de hoy. Y creo que también valdría la pena que precisaras operativamente, con ejemplos, en qué va a consistir el taller. Yo todavía no me hago una idea. Entiendo que algo que está en proceso todavía. Entonces, pero lo esperaré con ansias. Ajá. Y Lorenza, es un tema que me encantó, lo descubrí de tu mano, todo lo que tenía que ver con tus inquietudes en clase, cuando me grabaste ese video, ¿no? Y que todo el mundo te miraba raro, ¿no? Leyendo en voz alta sola, en un parque. Y me abriste un mundo de que tenía que ver con otra perspectiva de lo que era la lectura, por supuesto, y la literatura, otra manera de entender la literatura. Este me encantó, es un tema que yo conozco poquísimo. Lo único que te puedo sugerir, si acaso, dentro de lo poco que conozco, es como genealogía el trabajo de Chartier, que empieza con la lectura y acaba justamente con el libro como objeto, la historia del libro como objeto. Ajá. Él arranca en los años 80 con los estudios de la lectura, haciendo toda una genealogía de la lectura desde el papiro hasta llegar a los libros, a los pequeños libros, ¿no? Es decir, cuando se pasa de una lectura en voz alta a una lectura íntima, silenciosa. Y de ahí termina con eso, después de muchos años de trabajo, y empieza a trabajar desde hace como 10 años el objeto libro. Pero a nivel de genealogía, no lo está trabajando desde el punto de vista de la historia del arte. Ajá, entonces es importante. Entonces, no sé si te servirá, te puede servir, si acaso tangencialmente. Muchísimas gracias, doctor Arnal. ¿Otro comentario, pregunta, consideraciones, sugerencias? Si no hay más, entonces le doy la palabra a Montserrat. Sí,
Pues más o menos respondiendo a la pregunta de Sofía, creo que en espacio puede ser un poco como obvio en este grupo muy íntimo, pero me gustaría presentar esta propuesta en el recinto, que es igual el mismo espacio del que formo parte. Y bueno, en caso de que no agradara la propuesta en el recinto, me gustaría igual poder hacerlo en algún espacio cultural que estuviera como apartado de la academia, o sea, que no tuviera como esa connotación de que es una escuela o alguna universidad, porque siento que el espacio puede cambiar la manera en la que los mismos alumnos se desarrollan ahí también, al igual que como la convocatoria de estas personas que pudieran entrar al taller. Para Ariel, hola, ¿cómo estás? Sobre tus observaciones, creo que algunas de ellas igual vienen de parte de las que me realizó Zika y Valeria, y creo que es una cuestión que tengo que puntualizar conforme ya vaya delimitando más la cuestión del taller, que uno de los enfrentamientos que tuve al realizar la investigación fue que quise dejar hasta el final estos objetivos del taller, ¿no? Que era como el público, qué era lo que yo quería tener al final de esas personas que estuvieran en el taller. Y bueno, conforme tuve diferentes asesorías, me fui dando cuenta que lo principal que tenía que tener era por qué quería hacer ese taller, a quién lo quería dirigir, qué objetivos quería crear con ese taller. Y creo que al final logré un poco hacerlo para poder desencadenar todo el contexto que había detrás de ese diseño. Pero sí considero que me falta como todavía pulir mucho más eso y trabajarlo más. Sobre todo, como también yo creérmela que puede ser como un proyecto que sí pueda surgir, que sí se pueda dar, que no solo se quede en esta investigación, en esta convocatoria de si queda o no queda, sino que sí realizar esta cuestión ahora sí que en la parte práctica y poder tener, como me comentaba Valeria, esta cuestión del grupo, bueno, los diferentes como el grupo método y todo ello. Y creo que lo de la gráfica popular sí lo investigué un poco, pero como que no me quise meter tanto de nuevo porque sentía que podía haber como mucha diferencia por Alemania, o sea, por la manera como, bueno, este contexto cultural de Alemania. Y bueno, otro de tus comentarios que sí también me pasó a lo largo de la investigación fue como que no pude tener tanta facilidad en la investigación debido al idioma. O sea, muchos de estos documentos que yo quería incluso incluir en esta presentación estaban en alemán, entonces como presentar algo que ni siquiera yo podía entender, al menos de que fueran como traducciones que muchas veces son buenas, pero otras veces sabemos que tienen como otras connotaciones a lo que quiere decir el idioma original, sí fue como una limitación, pero igual como que creo que se puede ir trabajando en ello. Pero muchas gracias. Gracias, Montserrat. Adelante, Lorenza. Bueno, primero respondiéndote a ti, Sof, creo que es importante decirte que pues yo no he tenido este acercamiento pues directo, ¿no? Con la selección de obras que yo hice. Sí he tenido un acercamiento con otro tipo de, o sea, con otro cuerpo de obras de Carrión, pero no con estas precisamente. Y para mí, cuando hablo de afectos, creo que es fundamental tomar en consideración el aspecto fenomenológico, ¿no? Entonces, igual desde ahí parto, pero pues a mí a nivel afectivo, a nivel, pues de cómo lo he recibido, finalmente yo, como te lo puedo explicar, es que esta obra, esta propuesta de Carrión me ha afectado, te lo puedo explicar como entiendo yo cómo se reconfigura mi cerebro cuando aprendo idiomas nuevos, ¿no? Cuando yo me enfrento con este tipo de obra, puedo obtener una nueva perspectiva, una nueva óptica a partir de la cual puedo ver el mundo, me puedo conducir y puedo aproximarme a, no solo a obras, ¿no? Sino a, en general a varias cuestiones. Y pues creo que igual, pues algo de lo que comentaba ahorita con María, ¿no? Creo que estas confrontaciones, y bueno, también lo esbozaba un poco, ¿no? En mi texto, finalmente sí me han dado un nuevo sentido, una nueva forma de entender, que no es solo pues entender, ¿no? Los parámetros o el potencial que tiene su obra, sino es una nueva forma de entender el mundo realmente.
Y bueno, Ariel, te lo agradezco muchísimo. Igual me da mucho gusto que te haya gustado ese trabajo mío. Y pues sí, realmente este es un tema que es inagotable, ¿no? Creo que igual muy en un principio platicaba con la doctora Wood, pues como si a mí sí me interesaba, ¿no?, hacer este rastreo para poder pues presentar cierta base, ¿no?, y ya a partir de ahí presentar mis argumentos. Pero bueno, este es un tema que me fascina y claro que lo voy a consultar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorenza. Bueno, creo que hemos tenido una excelente ocasión de revisitar momentos muy trascendentes del siglo pasado y además podernos percatar de la posibilidad que ofrecen lecturas contemporáneas de ese siglo que ya terminó. Entonces, les agradezco mucho a las dos por sus procesos de trabajo. Creo que han mostrado además durante el tiempo de este seminario un interés profundo por sus temas, lo cual es fundamental para avanzar y para alcanzar logros en su trabajo. Y las dos han sido ejemplares en ese aspecto, con muchos otros, pero sin duda vale la pena resaltarlo. En el caso particular de ustedes, su interés, su vocación por lo que están haciendo. Y eso se los felicito, además de todo el trabajo que han realizado. Muchas gracias a las dos y muchas felicidades. Le voy a dar la palabra a la doctora Sicarú, que tiene un mensaje que darnos antes de nuestra última mesa del día de hoy. Hola, nada más algunos mensajes. Gracias, doctora Yolanda. Recordarles que hoy a las 2 de la tarde tenemos el brindis de la Semana de Arte. Es en este mismo edificio, pero hasta abajo. Es para todas las personas que presentan durante esta Semana de Arte. También no olvidar que estamos en vivo en YouTube y que están recibiendo muchas felicitaciones y comentarios de sus profesores y otras personas de tanto de la licenciatura como de la maestría. Y bueno, les invito a que puedan revisar de nuevo el video para que atiendan también algunos comentarios que están por ahí. Y les cedo la palabra a Pam, que nos va a hablar de la vendimia, nada más para recordarles. Muchas gracias, Sica. Hola, yo soy Pamela y estoy por parte de la representación de la Sociedad de Alumnas. Y nada, les quería recordar que hay una venta de múltiples cosas en el Departamento de Arte, que está en el edificio J, primer piso, justo empezando la explanada. Va a haber lectura de cartas de tarot, paletas de hielo para este calor, aretes, bordados, hay muchas cosas, entonces dense una vuelta y ahí los esperamos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, entonces ya las despedimos. ¿Ustedes quieren seguir? ¿Ven lo que les dije? Es que ellas quieren seguir, les encanta, les encantan sus temas. Bueno, entonces vamos a inaugurar ahora la última mesa de nuestra sesión de trabajo, este segundo día de la Semana de Arte, con la última de las mesas del seminario 3, AC3. Invito entonces a Daniela Oquie Vergara y a Gonzalo Perdomo Martínez, que tendrán sus intervenciones en este momento. Bienvenidos. Gracias. Bueno, esta es una mesa también muy interesante, muy particular por su área temática. Yo le puse por nombre Identidad y Etnografía en Espacios Museales, el problema de las restituciones. Porque tendremos un caso de estudio particular en torno al tema de las restituciones y me parecía fundamental resaltarlo por la importancia, por la contemporaneidad y por todas las zonas de conflicto que genera dentro de los tiempos actuales. Entonces, bienvenidos los dos. Vamos a comenzar por Daniela Oquie Vergara. El tema de Daniela es la construcción de la identidad nacional dentro de la sección etnográfica en el Museo Nacional de Antropología. Tienes la palabra, Daniela. Pero aunque me quite el cubrebocas, solo es para hablar bien. Pues bueno, buenas tardes a todos. Para este seminario de investigación realicé un proyecto de gestión para el cual organicé un conversatorio el día 24 de marzo del 2022 que tuvo como tema los problemas en torno a la construcción de identidad nacional gestionada en la sección etnográfica del Museo Nacional de Antropología.
y hoy presento mis resultados de investigación como una memoria del proyecto. Y por ello los invito a visualizar el conversatorio, en caso de que no lo hayan visto, en el canal de YouTube del Departamento de Arte del Ibero, ya que quedó guardado en esta misma plataforma. Antes que nada, me gustaría agradecer al Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana por todo su apoyo, a la doctora Sicaru Vázquez por ser mi asesora, ayudarme y guiarme durante todo el proceso, al doctor Alberto Hernández por ser mi asesor nuevamente, y a la doctora Yolanda Wood, que es mi maestra de seminario, y a los tres ponentes, la doctora Sánchez del Olmo, la licenciada Riola Font y el doctor Kesta Rebolledo. El conversatorio contó con una breve introducción de mi parte, una presentación de 15 minutos por cada ponente y una discusión de 25 minutos entre los tres ponentes. Dentro de este espacio se discutió sobre el modo de gestión de la investigación académica en el campo de la etnografía y la museografía dentro del Museo Nacional, así como acerca de la construcción de la identidad nacional haciendo uso del patrimonio cultural en la sección etnográfica del museo. Durante mi trayecto en los seminarios de investigación, los museos siempre han sido un tema de interés, y a partir del segundo, el Museo Nacional de Antropología como constructor de identidad nacional tuvo toda mi atención. Es por ello que, a modo de conclusión, quise realizar dicho proyecto, y el propósito de centrar la atención en las secciones etnográficas recae en que éstas reflejan la visión que se tiene de las denominadas comunidades indígenas en nuestro país. La complejidad de la cuestión es que en un principio se pensaba la colección etnográfica como un modo de preservar los objetos de estos pueblos que iban a desaparecer. Hoy en día sabemos que eso está lejos de pasar. Estas culturas están vivas, llenas de tradición e historia. El museo tiene como misión investigar, conservar, exhibir y difundir las colecciones arqueológicas y etnográficas más importantes del país. Pero creo que a esta misión falta el cómo. Preguntarse cómo es que se exhibe y se difunde la colección etnográfica. La razón por la cual realicé el conversatorio fue debido a que creía necesario escuchar más voces respecto al tema y crear un espacio de diálogo y discusión en donde se profundiza la complejidad de las narrativas identitarias y colonialistas dentro de la gestión museística del Museo Nacional de Antropología. Del mismo modo, permitir un espacio de reflexión tanto para los ponentes, para mí y para el público que escuchó, siendo un contenido de difusión desde la actualidad del museo. En un inicio yo tenía la hipótesis que había una discrepancia entre las investigaciones etnográficas y la gestión museográfica, ya que el museo parecía estático. Esta hipótesis resultó mucho más complicada, ya que al realizar mi investigación para el conversatorio llevé a cabo entrevistas con diferentes agentes activos en estos temas y me pudieron comunicar las problemáticas internas del museo en las que andaré más adelante. La investigación parte de que el Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Bosque de Chapultepec desde 1964, es uno de los recintos más emblemáticos de México y un referente de la construcción de lo mexicano, que funciona como una herramienta que el Estado usa para legitimar el poder. Desde su inauguración ha sido un espacio que fomenta y construye un tipo de identidad nacional, en donde las narrativas contadas en él sirven con el propósito de generar un sentimiento nacionalista de quienes lo visitan. El museo pretende mostrar la historia de México, sus llamados orígenes se ven en las salas del primer nivel, en donde se encuentra la historia prehispánica, y en las salas del segundo nivel se observa la sección etnográfica que muestra las tradiciones vivas de los remanentes prehispánicos. El problema con esto es que ya no podemos hablar de una sola identidad. De hecho, algunos autores como Yasna y Aguilar proponen que ni siquiera podemos hablar de una sola nación, ya que dentro de este territorio existe una diversidad muy rica de los llamados pueblos indígenas. En la narrativa institucional parece ser que es necesario que la diversidad que sigue viva, llena de tradición e identidad propia, quede encasillada, catalogada y controlada, para poder ser adecuada a los discursos estatales que tienen un claro índice de colonialidad, en donde la historia de estos pueblos queda borrada en la historia nacional. Hoy en día se refleja una museografía jerárquica en donde la herencia patrimonio viene de una apropiación cultural de pueblos indígenas, que al mismo tiempo de ser públicamente alabadas son suprimidas en silencio, lo que nos lleva a cuestionarse cómo fue la obtención de estas colecciones y luego, naturalmente, nos lleva a pensar en la representación del objeto que en teoría es significante de la cultura dentro del espacio. Se nos muestran esos objetos como si estuvieran petrificados en el tiempo, como si fueran una reliquia de algo pasado, pero realmente estos objetos siguen en uso, no son reliquias y siguen formando parte del presente. No podemos quitar los objetos de los sujetos para fortalecer una ilusión de identidad. Esto me llevó a cuestionamientos que igualmente hice en el conversatorio, como qué es lo que estamos viendo en el museo, dónde queda la historia de estos pueblos, qué tanta diversidad es permitida, para quién es el montaje de las salas, cómo se representan los pueblos indígenas, cómo la otredad se ve como lo propio o cómo lo propio se ve como la otredad. Estas preguntas no quedaron del todo resueltas en su mayoría, pero sí creo que encontré propuestas nuevas que me llenan de esperanza. Para la investigación, como he mencionado, además de los recursos bibliográficos, realicé entrevistas a diferentes personas,
Estas son Johannes Neurath, quien es doctor en antropología por UNAM, investigador del INAH y trabaja como curador en las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. El licenciado Juan Pablo García Uriostegui, quien es asistente de investigación en el mismo museo. Clementina Batok, quien es doctora en historia por la UNAM, investigadora profesora titular B de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Yasna Aguilar, quien es maestra en lingüística hispánica por la UNAM. Además, es escritora, traductora y activista en derechos lingüísticos e investigadora. Y Manuela Cortés, quien es una artista textil y activista zapoteca, curadora y gestora de proyectos vinculados al arte popular y especialista en indumentaria y textiles mexicanos. Estas entrevistas me dieron por completo un nuevo panorama. Primero, porque entendí que hay conocimientos que no están publicados, el cual el único modo de adquirirlo es mediante una conversación. Esto Manuela Cortés lo resaltó en la entrevista, donde mencionaba el privilegio de la publicación, en donde cuestiona de dónde viene el núcleo de la información y quién tiene la voz para hablar en estas plataformas, distinguiendo el poder jerárquico y hegemónico que existe alrededor de las publicaciones. Quien dice la historia la puede borrar, y quien tiene la historia no la puede decir. Esta frase visualiza a las personas de pueblos indígenas que son usados como informantes, pero no como escritores, en donde su voz y su nombre quedan ocultos y sus historias son censuradas. Con la entrevista también tuve el privilegio de tener información actualizada, ya que me comentaron cosas que están pasando, no que ya pasaron. Una de las mayores sorpresas fue saber que las salas de arriba del museo iban a ser reestructuradas por completo. Este primer acercamiento fue proporcionado por la doctora Batcock, quien me comunicó con el licenciado García, quien me explicó cómo piensa este proyecto. ¿Cómo se piensa este proyecto? Que inició sus prácticas desde el año 2020. La nueva reestructuración me abrió nuevos cuestionamientos respecto a los cambios que se harían dentro de las salas y cómo será la representación de los pueblos, si estos iban a seguir sirviendo a las narrativas políticas y estatales o iba a ser un nuevo espacio reivindicativo. Pero realmente para que sea transformativo tiene que contar con diferentes aspectos, la forma en la que se adquieren y se muestran los objetos de la colección, ya que estos se tienen que exponer con contexto, profundizar en su historia y valor simbólico. La historia contada desde las miradas de los pueblos indígenas, así como su desarrollo a lo largo del tiempo como agentes activos dentro de la sociedad, además de poder resolver los problemas de temporalidad expositiva. Este nuevo proyecto, desde mi criterio, cuenta con personas que quieren hacer un cambio verdadero, que responde a una nueva tendencia de la antropología de grupos étnicos que buscan crear expresiones y discursos decoloniales, como me fue comentado por el licenciado García. Además, cuenta con una mayor libertad curatorial, como dijo el doctor Neurath. En ambas entrevistas se destacaron las ganas propositivas de nuevos discursos que cuestionan las prácticas tradicionales y buscan salir de la censura y autocensura que se ejerce en el museo para restablecer los borramientos históricos que se han hecho. La nueva propuesta contará con 5 salas temáticas que aún no tienen nombre, pero seguirán estos ejes: textil, fiestas y rituales, representación indígena, alimentación y territorio. Esta propuesta se discutió durante el conversatorio y los ponentes concluyeron que había que esperar a ver cómo el proyecto se concreta, porque los retos que representa son muchos, como ya se mencionaba anteriormente. El doctor Kesta abordó la problemática de que actualmente el pueblo está al servicio del museo y no al revés, en donde la grandeza reside en el Estado y no en los pueblos indígenas, subrayando la deuda que tiene el museo con estos pueblos que son conscientes de sus derechos y su agencia en la sociedad. Otro tema importante abordado principalmente por la doctora Sánchez y puesto en discusión con la licenciada Arriola fue la temporalidad de las exposiciones, ya que al hacerlas permanentes se marca una pausa en el tiempo. Por ende, los pueblos indígenas quedan en la museografía parados en una época y causan un museo estático que alude más a uno de historia etnográfica que a uno de etnografía, en donde la licenciada Arriola remarcó la importancia de reconocer a estos pueblos como agentes activos que van cambiando junto con la sociedad, y por ello el museo debería reflejar este cambio. Junto con esta problemática viene la complejidad de mi hipótesis, ya que una de las soluciones propuestas era utilizar el espacio de las exposiciones temporales para mostrar los cambios de los pueblos indígenas para que fueran un espacio dinámico, como propone la doctora Sánchez del Olmo. El problema fundamental para la realización de esta iniciativa es que la Subdirección de Etnografía no maneja la sección de exposiciones temporales, ya que es parte del INAH, en donde se tienen que proponer las exposiciones desde los investigadores de dicha institución. Entonces, la burocracia, como suele pasar, es una limitante para las proposiciones que, a mi parecer, no permite una alineación congruente entre salas permanentes y temporales. Lo último que me interesa recuperar es la falta de conocimiento que tiene el público en general sobre las salas etnográficas del museo, ya que esto fue comentado por los 3 ponentes. Incluso la doctora Sánchez del Olmo habló de su primera experiencia como visitante en la institución y reconoció su desconocimiento sobre estas salas. Esta experiencia solo fue reforzada por gente dentro del público que comentó su falta de conocimiento de las salas, hasta entrar al conversatorio. Esta experiencia, que podría partir de lo particular, claramente se refleja en la colectividad,
donde no se le da la misma importancia o difusión a la sección etnográfica que la arqueológica. Para concluir, quiero decir que el Museo Nacional de Antropología históricamente ha sido un lugar colonialista y jerárquico que solo respondía a los intereses políticos de discursos nacionalistas. Hoy en día se ve que hay numerosos cuestionamientos dentro del museo, que no están como simples ideas, sino que se están volviendo agentes de cambio para reivindicar a estos pueblos indígenas. Tenemos que esperar a ver el proyecto ya concluido para analizar si realmente se lograron establecer las nuevas propuestas. Aún así, creo que siempre habrá áreas de mejora, como la necesidad de solucionar la cuestión de temporalidad, que, insisto, podría ser el espacio de las salas temporales si se logra sobrepasar la burocracia institucional. De inicio, entré a este proyecto de investigación con poca fe, pocas ganas de creer en propuestas vindicativas, pero creo que eso también es parte del problema. Una crítica institucional debería intentar salvaguardar a la institución de los intereses políticos y económicos, no destruir la institución en sí, y es por eso que concuerdo con lo mencionado por la doctora Sánchez del Olmo, cuando dice que el museo es un agente de cambio, ya que este es un aparato que funciona dentro de una sociedad y la intenta representar. Por ello, el museo debe hacerse responsable de las manifestaciones que hace de los pueblos indígenas y reivindicar las historias que han sido borradas dentro de sus paredes. Y tal vez, de este modo, puede existir en la sociedad una nueva sensibilidad y entendimiento de estos pueblos. Estos cambios tan profundos no ocurrirán rápidamente, pero creo que crear espacios de diálogos, como el conversatorio, ofrece una oportunidad a la crítica institucional del Museo Nacional de Antropología, en donde se cuestionan estos discursos coloniales, nacionalistas y hegemónicos. Más aún cuando las salas se están en reconstrucción, ya que la discusión continúa y los cuestionamientos se profundizan para poder hacer los cambios necesarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Le doy entonces la palabra a Gonzalo Perdomo Martínez. Su tema es Sin memoria no hay futuro, el difícil camino para la restitución del patrimonio. Perdón, porque ahora iban los comentarios. Eran las ganas de escucharte, Gonzalo. Entonces, le doy la palabra a la doctora Sara Vaz, que va a dar lectura al texto o comentario del doctor Alberto Hernández Sánchez, que ha tenido una situación personal que nos comunicó y no ha podido acompañarnos en esta mañana. Gracias, Sara. Al contrario, muchas gracias. Felicidades, Dani. Voy a dar lectura al comentario del doctor Alberto Hernández. Un saludo cordial para todas y todos los asistentes a estas mesas de trabajo. Antes que nada, les ofrezco una disculpa por no haber podido estar presente para dar estos comentarios, pero una situación de fuerza mayor me lo ha impedido. Deseo agradecer la invitación que de nueva cuenta Daniela me ha hecho para comentar su trabajo y esta mesa de trabajo de hace tres. Me gustaría resaltar el trabajo que Daniela ha venido desarrollando a lo largo de este ejercicio que son los ACE, en donde le ha dado seguimiento a un tema de enorme trascendencia como lo es el Museo Nacional de Antropología y principalmente las salas etnográficas del primer piso. Algo que quiero resaltar de este trabajo es el hecho de que Daniela haya decidido darle continuidad a su ACE 2 en estas mesas y ahora nos presente algo que celebro enormemente, que fue hacer un conversatorio en donde invitó a tres académicos que desde diferentes perspectivas abordaron y problematizaron las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología. Daniela tuvo a bien reunir a la doctora Sara Sánchez del Olmo, investigadora asociada de la Universidad de Lausana, al doctor Alessandro Cuesta Rebolledo, profesor investigador del posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, y finalmente a la licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana, María Arriola Font. Entre ellos establecieron un diálogo en el cual los tres coinciden en el papel hegemónico que el museo ha venido desarrollando como un generador de identidad para el Estado, en donde como los mexicanos están supeditados a lo que el Estado quiere y no al revés. Este ejercicio de reflexión es sin duda necesario, pues el museo como uno de los referentes más importantes de la construcción de identidad en este país y más para el Estado mexicano, se requiere constantemente estar revisándose tanto por los especialistas como por el público en general. La idea de que los museos tengan exposiciones permanentes o no permanentes y que consideren a distintas voces en la construcción de los discursos museográficos son esenciales e indispensables si deseamos una sociedad más participativa. También es de resaltar que Daniela haya conjuntado tres visiones diferentes desde tres espacios de formación académica distinta, pues eso es otra de las cosas que debemos buscar en los trabajos, la trans e interdisciplinariedad. Celebro mucho la propuesta del conversatorio, pues viene a establecer un buen precedente de que no todos los trabajos académicos deben mantener los mismos formatos de ensayos o ponencias, y que estas estrategias de divulgación son muy convenientes
en un mundo en donde la divulgación suele costarnos trabajo en los espacios académicos. Esta experiencia sin duda le dará a Daniela un referente de cómo puede explotar la herramienta de los conversatorios para ocasiones futuras. De ser así, le recomiendo ser menos dubitativa y ejercer sin miedo el papel de mediadora, tanto para intervenir un poco más en la generación de debate o polémica, como en el control del tiempo de los ponentes que suelen tomarse más del permitido. En términos generales, considero este ejercicio como exitoso y con un referente para realizar este tipo de ejercicios en futuros ACES. No me queda más que felicitar a Daniela por haber llevado a buen puerto su trabajo en este ACE y también a la doctora Yolanda Wood por su excelente conducción de este trabajo. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias al doctor Alberto, que ha estado también muy al tanto del proceso de trabajo de Daniela. Entonces, ahora con mucho gusto invito a la doctora María Sicarú Vázquez a hacer su comentario. Bueno, hola de nuevo, muchas gracias. Antes de comenzar mi comentario, quisiera darle la bienvenida a la doctora Sara Sánchez del Olmo, que está aquí. Ay, gracias. No quería dejar la oportunidad de agradecerle su presencia. Y bueno, buenas tardes de nuevo. Debo decir que es un gusto estar aquí el día de hoy en este cierre de las mesas de trabajo del ACE3. De nueva cuenta, muchísimas gracias, doctora Yolanda Wood, por la invitación. Y un especial agradecimiento a Dani por invitarme a ser asesora, comentarista y escucha durante todo este proyecto. Este semestre, Daniela se atrevió a buscar otras salidas de la historia del arte y se propuso hacer un proyecto de gestión. Debo decir que si bien en un inicio solo se pretendía hacer el proyecto del conversatorio, fue importante y sumamente gratificante ver que Daniela lo llevara a cabo, porque de ese modo, el día de hoy nos pudo presentar avances y los alcances y también, lo más importante, la experiencia que tuvo al realizarlo. Sé que no fue un proceso sencillo, Dani, lo sé. La gestión requiere de mucho trabajo, lleva mucha incertidumbre y necesita creatividad y constancia para resolver los problemas y conflictos que muchas veces nos superan, que no son nuestra responsabilidad y que van más allá de lo que una persona que organiza puede hacer. Por tal motivo, antes de continuar con el comentario, debo felicitar a Daniela por no darse por vencida y estar ahí hasta el último momento, aun cuando todo se veía muy oscuro, buscando la manera de tener los mejores resultados y estar aquí el día de hoy para presentar lo mejor posible. Es por tal motivo que debo decir que los comentarios dados en el ejercicio de transversales no solo se realizaron, sino que se superaron por mucho las peticiones que se hicieron. Las peticiones de trabajo que se hicieron en el ámbito teórico y en el práctico. Uno de los puntos que puedo resaltar es el hecho de que Dani se animara a realizar entrevistas, a leer otros textos y a buscar diversos enfoques de trabajo que antes no conocía en el ámbito etnográfico, en el museístico, pero también en el de los estudios culturales. Esto le brindó las pautas para complejizar su hipótesis y para ver cómo la forma en la que se construye el concepto de identidad y de lo mexicano o de la nación son más complejos de lo que podemos pensar. El trabajo de Dani muestra madurez y también un cambio importante en la comprensión de lo que implica hacer trabajos de gestión, pues tanto en su texto como en el desarrollo que tuve oportunidad de acompañar, Dani realizó desde el diseño, la gestión, la transmisión, la realización de cartas, la organización de los tiempos, la moderación y todo aquel elemento que requería llevar a cabo el conversatorio. Por lo que este pequeño texto que Dani presenta hoy solo es una parte del trabajo que realizó. Para la entrega final, yo recomendaría que pudieras entregar un proyecto que presente tanto el texto completo, los diseños que realizaste y, si es posible, espacios con notas específicas que resaltas del conversatorio. De esta manera, concretarías el proyecto de gestión, pues la evaluación y la revisitación de los eventos también forman parte del trabajo. De nuevo, muchísimas felicidades, Dani, y gracias por dejarme ser parte de esto. Estoy segura de que en un futuro recordarás las sesiones que tuviste con la doctora Yolanda Wood,
aquellos momentos de estrés y todo el trabajo y aprendizaje que has obtenido en este seminario. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias, Zika. También ha sido fundamental en todo este proceso, sin duda complejo, que implican los proyectos de gestión, sobre todo cuando intentamos que esos proyectos de gestión lleguen a su resultado final, que creo que es el caso que, como ella ha dicho, pues resalta particularmente en el ejercicio de Daniela. Entonces, ahora sí, vamos a escuchar a Daniela, que va a hacer sus consideraciones sobre los comentarios que ha recibido. Pues nada más me queda otra vez agradecer a Zika, la verdad, por toda su ayuda, todo su apoyo. Como comentó, sí fue bastante estresante en algunos momentos. Dije, no, esto no se va a lograr, ¿qué voy a hacer? Y la verdad estoy muy, muy feliz por cómo se logró desarrollar este proyecto. Hace rato la doctora Sánchez del Olmo me saludó y no la identifiqué con el cubrebocas. Pero qué alegría igual que esté aquí y que pueda presentar como esta terminación del proyecto que ha sido durante estos seminarios y que igual me haya ayudado durante el conversatorio. Fue una gran ayuda, gran apoyo, y la verdad es que aportó demasiado, tanto a los cuestionamientos que tenía como a los cuestionamientos que se generan en torno a estos temas. Entonces, nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No sé si quisiera usted decir algo. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Bienvenida. A ustedes. Estoy un poco abrumada. Yo no venía a hablar, solo venía a escuchar. No, quiero agradecerle a Dani la invitación. Siempre es un gusto para mí participar con cualquier actividad que organiza el Departamento de Arte. Me hizo muchísima ilusión, además, porque creo que son el tipo de proyectos importantísimos para el desarrollo académico y para aprender. Lo que es la práctica, no solamente la práctica académica, sino la práctica profesional y todo lo que está, todos los entresijos, como tú dijiste, que están detrás de la organización de un evento como ese. Coincido con el doctor Alberto Hernández, que dijo que tienes que aprender a ser más dictatorial, si se me permite, y entono el mea culpa porque yo fui la que se pasó de tiempo. Entonces, como yo fui la que se pasó de tiempo, lo puedo decir. Está bien, me puedes reñir. En ese, digamos que también hay que aprender que los alumnos en determinados momentos el poder se invierte y os corresponde a vosotros marcarnos los tiempos y marcarnos los límites a los aquellos que nos habéis invitado. Entonces, bueno, a mí no me queda más que felicitarte y desearte todo lo mejor para el futuro. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias por su presencia y por sus palabras. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a escuchar a Gonzalo Perdomo Martínez. El trabajo de Gonzalo lleva por título Sin Memoria No Hay Futuro, el difícil camino para la restitución del patrimonio cultural africano. Tienes la palabra, Gonzalo. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos los presentes. Como ya lo señaló la doctora Yolanda Wood, el título de mi investigación es Sin Memoria No Hay Futuro, el difícil camino para la restitución del patrimonio cultural africano. Siguiente, por favor. Este es un proyecto de difusión que tiene por objetivo publicarse en los cuadernos de Descolonización y Liberación, revista de la Asociación de Filosofía y Liberación de Chile. Bien, esta investigación pretende evidenciar los problemas en torno a las leyes locales europeas y convenios internacionales a la hora de aspirar a hacer una restitución de un bien cultural, así como las posturas de diferentes activistas académicos y herederos de estos bienes frente a la política exterior implementada por Francia. El discurso de Emmanuel Macron en Burkina Faso. En 2017, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, visitó la Universidad de Ouagadougou en Burkina Faso y pronunció un discurso en el que intentó remarcar que Francia no venía a dar lecciones, aunque no es un papel fácil de hacer siendo la antigua potencia colonial. A pesar de esto, el discurso pronunciado por Macron representó un hito para reorientar la política cultural de Francia con respecto a África.
era la primera vez que un presidente francés y su gobierno reconocían un derecho moral de restitución del patrimonio cultural. La era después de Ouagadougou. Tras el discurso en Burkina Faso, se puede decir que inicia la era después de Ouagadougou, ya que Macron encargó a la historiadora del arte Bénédicte Sawa y al académico Fel Winsart que evaluaran la historia y la composición de las colecciones públicas en Francia, así como elaborar un plan para los pasos posteriores para eventuales restituciones. En noviembre de 2018, Sawa y Sar entregan un informe titulado La restitución del patrimonio cultural africano hacia una nueva ética relacional. Este informe se enfoca en los museos franceses que tuvieran en su acervo colecciones construidas a partir del expolio de bienes culturales durante la época colonial del siglo XIX y parte del XX. El informe para la restitución de bienes culturales africanos trascendió fronteras francesas. Instituciones museísticas de países como Alemania, Bélgica y Países Bajos comenzaron a formular de qué manera llevarían a cabo su proceso de descolonización. Musée du Quai Branly. El Museo du Quai Branly, localizado en París, fue inaugurado el 20 de junio de 2006 por el entonces presidente de Francia, Jacques Chirac. Este museo alberga poco más de 70.000 objetos procedentes de las colonias francesas en África durante el siglo XIX. El acervo de este museo es una huella de un pasado expropiado basado en una historia de conflicto y violencia. Previo al discurso de Macron, el presidente de Benín, Patrice Talon, había realizado una petición formal para la restitución de bienes culturales, misma que fue ignorada por el Estado francés, por lo que en un segundo intento, representantes legales y sociedad civil enviaron una carta al presidente François Hollande en donde se reclamaba la restitución de una colección de más de 5.000 objetos. Debido a la presión mediática en esta ocasión, el Estado francés no pudo hacer caso omiso a tal petición. Sin embargo, denegaron la restitución basándose en una ley de 450 años de antigüedad, el Edicto de Molinos, la cual establece que todo objeto dentro del dominio público que se encuentre en territorio francés es propiedad inalienable de sus ciudadanos. La pregunta que me formulo es la siguiente. ¿Cómo se puede hablar de un principio de inalienabilidad de las colecciones públicas francesas cuando sabemos que estos objetos son el resultado de robos y saqueos? El sentido común y la moral no pueden aceptar tales argumentos. Sawa y Sar abordan la necesidad de establecer una nueva ética relacional, es decir, establecer nuevas relaciones culturales entre estados. Esto coadyuvaría a que Francia devolviera las colecciones obtenidas durante la era colonial. Para los autores del informe, las únicas colecciones que el Museo du Quai Branly podría conservar son aquellas que poseen la documentación necesaria para legitimar la legalidad de obtención de estos objetos. Esto generó que el presidente del Quai Branly, Stéphane Martin, objetara esta propuesta. En sus palabras, abro cita, de construir la historia del coleccionismo y las colecciones es malinterpretar lo que es parte de la historia cultural de la humanidad. Fin de la cita. Y agregó que de llevarse a cabo una restitución de bienes culturales africanos sería un acto de autoflagelación y arrepentimiento. Para Martin, en lugar de restituir el patrimonio cultural, debe de haber préstamos temporales. Esta propuesta se contrapone con el proyecto de Sawa y Sar, ya que ellos plantean que debe de existir un acercamiento descolonizador con los países que alguna vez fueron colonia de Francia, para establecer lazos culturales que no reproduzcan relaciones de dominación hegemónicas. El informe además tiene como objetivo devolverles a los pueblos los medios para que puedan narrar su propia historia y promover su cultura. Los objetos crean una agencia y un nexo con las personas, pues la mayoría de los objetos que posee el Quai Branly fueron creados para contextos rituales o para establecer relaciones y símbolos de poder. Por esta razón, el príncipe Kum A Dumbe III, importante líder tradicional del pueblo Douala de Camerún, menciona lo siguiente, abro cita,
Esos museos etnológicos son como cárceles, son verdaderas cárceles, nos roban el alma y la encierran allí. Son objetos rituales u objetos de poder, no son cosa para mirar. Ese mirar es algo de la cultura europea. Fin de la cita. El 27 de octubre de 2021, el Museo Duque Branly presidió una ceremonia dentro de sus instalaciones que marcó la restitución de 26 obras robadas por colonos franceses en Benín hace 129 años. A pesar de que existen convenios tales como el UNIDROIT de 1995 sobre la restitución del patrimonio robado o exportado de forma ilícita, estos tienen limitaciones. Aunque la aplicación de este convenio es escasa, haciendo por consiguiente difícil una evaluación satisfactoria, no podemos descartar tan rápido su utilidad. Dicho convenio ofrece a los tribunales nacionales de los estados que formen parte herramientas que puedan resolver la demanda de restitución de un bien cultural. Las causas que impiden la aplicación del citado convenio no recaen necesariamente en su contenido, sino en el hecho de que su ratificación entre estados de destino de este tipo de bienes no ha sido abundante. Resulta complicado orientar la ley francesa hacia una restitución total de las obras, al estar protegidas por el principio de inalienabilidad, lo que obliga al gobierno a aprobar leyes específicas para cada objeto. Al no existir un precedente, se elaboró y aprobó la ley número 2020-1673, única y exclusivamente aplicable para las 26 piezas devueltas a Benín. Así se tendría que hacer con cada objeto o grupo de colecciones a restituir. En enero del presente año, se aceptó un proyecto de ley para regular la restitución de bienes culturales pertenecientes a las colecciones públicas francesas. Sin embargo, su aprobación por la Asamblea Nacional de Francia es difícil debido a la oposición del gobierno de Macron. El activista congoleño Guatsulu Dillabanza ha señalado como insultante el hecho de que Francia haya restituido tan solo 27 objetos, 26 a Benín y uno a Senegal, pues considera que esto no representa ni el 1% de todo lo que se llevaron durante el periodo colonial. Activistas, académicos y herederos de los objetos desde África concuerdan que como un acto de dignidad y nobleza, además de una cuestión de justicia y honor, los países africanos son los que deben de decidir los tiempos de la restitución. Los países occidentales deben de aceptar el principio de restitución total, inmediata, incondicional y directa de los bienes expoliados. Después de eso, los países africanos decidirán cuándo y por qué mecanismo y en qué cantidad se hará. Reflexiones finales. A modo de reflexión y conclusión, cada país tiene derecho a desarrollar su propia memoria y las restituciones de bienes culturales son básicas para el proceso de descolonización. El acto de pedir la restitución de bienes culturales es una metáfora por todo un debate de que los países europeos acepten los crímenes cometidos bajo el periodo colonialista. La restitución de bienes culturales debe impulsarse desde el ámbito político, porque afecta a los mitos nacionales y a la idea de nación y de comunidad que sostienen cada uno de los países actualmente y a la memoria construida que cada país tiene. Por mucho que desde el ámbito académico o museístico se tengan opiniones a favor de la restitución, no es el director de un museo el que toma las decisiones de política exterior. Al final, quienes deciden son los gobiernos, parlamentos, ministerios y tribunales. Controversias en este tema de la restitución de bienes culturales, por supuesto que las hay, así como detractores del informe Savoy-Sarr. Pero no podemos perder de vista que son los legítimos propietarios y no los europeos los que deciden qué hacer con su patrimonio cultural. Queda claro que el análisis histórico de la colonización deben decidirlo los que fueron explotados y no los explotadores. Se estará hablando de reconciliación histórica cuando esta parte de la historia esté en los planes de estudio y textos académicos europeos. Cuando haya un reconocimiento por parte de un gobierno de crímenes de lesa humanidad. Cuando los monumentos no sigan recordando de forma irreflexiva a los protagonistas del colonialismo, sino a las víctimas.
Parece que el verdadero obstáculo para la restitución de los bienes culturales no es la ley local o ninguna legislación específica sobre museos, sino la falta de ímpetu de las instituciones y políticos. Agradezco a la doctora Ann Johnson y a la maestra Paola Rojas por su tiempo, sus consejos, recomendaciones y guía para el desarrollo de esta investigación, y reconozco a la doctora Yolanda Wood por su compromiso con quienes hemos sido sus estudiantes en este periodo académico, y le agradezco sus comentarios y observaciones a lo largo del proceso de mi investigación. A continuación, les presento la bibliografía consultada para este trabajo. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos entonces a escuchar los comentarios sobre este tema y le doy la palabra a la maestra Paola Rojas González para su presentación y comentario. Adelante. Buenas tardes. Pues iniciar con los agradecimientos obligatorios y necesarios. Quiero agradecer en principio a la doctora Wood por permitirme participar en este coloquio, así como al Departamento de Arte, por depositar su confianza en guiar el trabajo de Gonzalo, y especialmente a ti, Gonzalo, por permitirme leerte y recomendarte caminos teóricos para realizar este trabajo. Quiero comenzar mi comentario felicitando el trabajo de Gonzalo, porque es reflejo de esfuerzo y dedicación. Gonzalo se aventuró a investigar temas de restitución de bienes culturales, lo cual no es tarea fácil, ni que cualquier profesional de la historia del arte realiza. Hay muchos pendientes por resolver al día de hoy, no obstante, su compromiso con el tema fue tangible a lo largo del semestre. Son temas complejos que obligan a buscar literatura diversa, entre el derecho, las ciencias sociales, los estudios del arte, la historia del arte, estudios culturales, relaciones internacionales, antropología y estudios decoloniales. El texto de Gonzalo es una muestra del entretejido de conocimientos urgentes para analizar críticamente, tanto fondo como forma, la restitución de bienes culturales y artísticos y las implicaciones diplomáticas que hay de por medio. Reconozco la creatividad de Gonzalo para integrar en esta narrativa los fundamentos legales, los análisis de interpretación simbólica, la crítica social y cultural en su investigación. En general, el texto tiene áreas de oportunidad, en el sentido muy fácil y rápido de ordenar pies de página, hacer uso de las fuentes y de citas que a veces parecen ser redundantes, pero siempre es mejor colocarlas a dejar de tenerlas. Uniformar la narrativa en primera o tercera persona. Y como recomendación personal, por experiencia personal, cuidar, apuntar las deficiencias del sistema que haces muy críticamente, con apertura a trabajar en ellas. Es decir, tener cuidado con la narrativa diplomática del texto para que no se interpreten juicios de valor y le reste credibilidad o seriedad a tu trabajo de investigación. Bueno, destaca un análisis profundo de los convenios internacionales en español y otros idiomas que realizó Gonzalo para contrastar la congruencia y pertinencia de instrumentos legales internacionales como la Convención de la UNESCO de 1970, la de 1995, también conocida como UNIDROIT, la Convención de La Haya para la Protección del Patrimonio Cultural en Conflictos Armados de 1954, entre otros. Al respecto, te invito a desarrollar brevemente un poco más este análisis que permite entender por qué se consideran elementos fundamentales de la cultura los bienes culturales. Sé que lo sabes, pero valdría la pena resaltar un poco más en el texto este aspecto. Tus preguntas muy pertinentes, citaré dos de ellas. ¿Será el derecho nacional del Estado parte de origen del bien o el derecho nacional del Estado parte en el que se encuentra actualmente el bien cultural?
¿Qué se entiende por reclamación internacional? Estas preguntas invitan al lector a reflexionar sobre los vacíos conceptuales en la ley, aspectos que resaltas en el texto en torno a que estos vacíos son aprovechados por los estados para interpretar la ley conforme a los intereses que tenga o la agenda que tengan en puerta los estados. Reconozco tu labor en hacer uso del vocabulario legal, lo cual confirma el entendimiento del tema y la reflexión crítica sobre la pertinencia de los principios del derecho internacional privado. Es evidente la radiografía sobre las condiciones sobre las cuales se ha hecho restitución de bienes culturales con éxito en Europa y los significados simbólicos que los países atribuyen para justificar y realizar la restitución. Por ello, te pregunto, ¿por qué es importante este ejercicio? Y la respuesta que me des en unos minutos, mi recomendación sería agregarla al texto, si es posible. Finalmente, abordas la diplomacia cultural, que está precisamente en el texto, no en la presentación. Pero bueno, abordar la diplomacia cultural para proponer estrategias alternativas para pensar la restitución desde otras lógicas. Esto es visible desde la bibliografía que se recomendó en los ejercicios transversales, lo cual me indica que hubo una toma de decisiones consciente sobre la literatura revisada. Creo que para el artículo que propones necesitas tomar más decisiones para recortar subtemas de manera que el texto cumpla con los requisitos de la revista de la Asociación de Filosofía y Liberación. Muchas felicidades, felicidades a la doctora y a todos los que te acompañamos en este arduo trabajo y espero que estés disfrutando los resultados de ello. Gracias. Muchas gracias a la maestra Paola y ahora invito a la doctora Ann Johnson a que nos presente por favor su comentario. Adelante, doctora. Muy buenas tardes y bueno, como todos y como todas, pues empiezo agradeciendo mucho a Gonzalo y también a la doctora Wood y al Departamento de Arte. Para mí es un gusto enorme, siempre es un gusto poder estar en espacios no acostumbrados, ¿verdad? Que son de otras disciplinas y otros departamentos y creo que este tipo de intercambio es el más rico. Y justamente leyendo el trabajo de Gonzalo, pues aprendí un montón, porque el arte africano no es mi especialidad. Yo soy antropóloga y trabajo cuestiones de performance y de arte, pero desde otro tipo, otras perspectivas. Así que sí aprendí, hasta me puse a leer el nuevo libro de Savoy sobre la parte más histórica, ¿no?, de los reclamos sobre la repatriación del arte africano. Creo que es un gran tema, es un tema súper pertinente y es un tema que pues, no se reduce tampoco a las relaciones colonialistas con África, sino pues, más globalmente, ¿no? Y hasta escuchamos en México todavía mucho discurso sobre este tipo de reclamo de objetos saqueados durante los procesos coloniales de distinta índole. Los comentarios que haría... sería un poco teóricos, digamos, y lo leo y entiendo que va para una revista de divulgación, y luego, pero no puedo evitar como pensar, porque me abre muchas aristas conceptuales para poder trabajar este asunto, justamente para no repetir lo que se ha dicho ya todavía, para pensar este asunto desde otra mirada. Lo que se me ocurre, y te lo he comentado un poquito y nada más quiero matizar un poco la recomendación que te hice, que tiene que ver con pensar estos procesos de saqueo, de robo y luego de restauración y o préstamo o repatriación o como se le llame en distintos momentos, desde los objetos mismos y pensar la trayectoria del objeto a través de distintos regímenes de valor, diría Apadurai, creo que ese es un libro que puede ser súper interesante para ti, La vida social de las cosas. Yo creo que daría como, permitiría complejizar el asunto, porque sí es muy fácil decir, y estoy de acuerdo en decir, el robo es malo, devolver las cosas es bueno, sí, estamos, creo que nadie va a decir que no es así, pero creo que es mucho más complicado.
son relaciones políticas, económicas, sociales, culturales, súper complejas. Son un montón de actores sociales, no solamente los malos y los buenos, ¿no? sino que un montón de actores colectivos e individuales distintos, son objetos distintos. Y creo que si piensas el objeto desde su origen y el objeto en un régimen de valor original que sería en su contexto de producción, que igual eso no estoy diciendo que debes de ir como a hacer etnografía y todo eso, pero sí entender que viene de un contexto original que seguramente algo tendrá que ver con la ritualidad o quizás como tú mismo dijiste, ¿no? Objetos sagrados, objetos que algo tenían que ver con un contexto político local. Luego son robados, saqueados a partir de todo un proceso colonialista, ¿verdad? Entonces cambia de otro régimen de valor que es el objeto robado, ¿no? Dentro de ese contexto. Luego llega a formar parte de una colección en un museo que le da otro valor de formar parte de una colección etnológica en la mayoría de los casos. Quizás pasa por un proceso de mercantilización, si es vendido en algún momento, y luego hay un proceso de pedir, de solicitar la devolución del objeto, y luego en el mejor de los casos llega a ser un objeto devuelto o un objeto restituido. Y cada régimen implica acciones y implica relaciones de poder, ¿verdad? Y si prestas atención a esos regímenes y esos discursos, ¿cómo se llama en distintos momentos ese objeto y cómo se llama el proceso de intercambio? Porque justamente es el objeto en movimiento que anima toda esa discusión y todas esas relaciones de poder desde la época colonial. Entonces, si se llama robo, si se llama saqueo, si se llama intimización, que en algún momento las autoridades coloniales decían, no, es que fue una intimización, no robamos nada, es que sufrimos violencia en las guerras, ¿no? En África, así que eso tiene implicaciones. O sea, las palabras también pues, hacen cosas, ¿verdad? En el sentido performativo. Entonces, llamarlo intimización, llamarlo robo, después llamarlo objeto patrimonial. ¿Qué quiere decir que sea patrimonio? Que también es otro régimen de valor, a fin de cuentas. Y me gusta que hayas cambiado un poco tu enfoque de hablar de la cultura en general, que habías hecho un muy buen trabajo, pero que un poco te diluye el argumento, hablar de cultura tan generalmente, pero sí hablar de patrimonio y cuestionar la noción de patrimonio. ¿Patrimonio para quién? ¿En qué momento para quién es? ¿No? Sobre todo cuando el argumento de Francia, como tú pusiste, era que pues ya prácticamente es patrimonio francés, patrimonio de los franceses, pero para el otro lado pues no es patrimonio francés, es patrimonio de Benín o de los distintos países africanos. Pues, ¿qué quiere decir eso? Si pensar en esas trayectorias y esa circulación de objetos, yo creo que te permite complejizar un poco, porque creo que si tienes un título con conceptos, que no son simplemente palabras, como futuro, como patrimonio, que creo que hay que matizar un poco más, ¿no? Y a mí me encanta la idea que incluyes la noción de futuro, porque creo que lo que se aferran los poderes coloniales al pasado, ¿no? Y esa noción de hay que preservar, hay que conservar. Esta cuestión un poco nostálgica de un pasado colonialista y la propuesta de los países que reclaman los objetos es más bien hacia el futuro. Bueno, es como tú dices, memoria, pero para el futuro. Pero hay que decir para, o sea, ¿qué es ese futuro? No puedes decir nada más futuro. O sea, hay que decir, pues, ¿qué están proponiendo? ¿Qué están imaginando para el futuro a partir de estos objetos, ¿no? Entonces, pues eso, creo que sería básicamente el comentario que te haría, pensar más, o sea, cuestionar más, desmatizar más la noción de patrimonio, de futuro, y pensar el movimiento del objeto como esas acciones que animan toda la complejidad de relaciones sociales y relaciones afectivas también con esos objetos. También habría que pensar
De nuevo, es fácil decir, pues, patrimonio de Benín, ¿no? Patrimonio africano, pero ¿para cuál es? ¿Para quién es? ¿No? Eso me hizo pensar también la ponencia anterior sobre el Museo de Antropología, ¿cuáles mexicanos sienten atraídos o se sienten identificados con esos objetos? Igual, entonces no podemos decir, pues, es la identidad africana, pues, pero ¿para cuáles africanos? ¿Y cómo se va a, como, regresar a construir esos procesos identitarios, ¿no? En fin, eso sería lo que yo diría. Muchas gracias de nuevo por permitirme leer, y espero poder hacer leerte más y seguir. Gracias. Y seguir tu proceso. Bye. Bueno, así hemos ya escuchado los comentarios al texto presentado por Gonzalo. Les voy a dar la palabra a él para si quiere hacer algunas consideraciones en relación con los comentarios que recibió. Adelante. Gracias, Yolanda. Bueno, nuevamente gracias, maestra Paula Rojas y doctora Ann Johnson por todo el acompañamiento y las recomendaciones. Siempre son muy útiles, sobre todo al aventurarme a explorar el campo de otras ciencias sociales. En este caso, de pronto enfrentarme al derecho internacional privado, buscar las leyes sobre Rex, Forum Citae, en fin, diferentes conceptos, convenios, y entender más o menos cómo se van conjugando las leyes de tal manera que puedan permitir o no la restitución de los bienes culturales. También ver las diferentes posturas de académicos y justamente, como lo mencionaba en la presentación, los herederos. Ahora que usted me dice la identidad africana, ¿para quién? Yo creo que sí, en los videos, por ejemplo, que he consultado, se titula Alma Robada, de la Deutsche Welle, ahí salen varias personas, como el príncipe Kumán Dumbe III, que él menciona, bueno, a mí me piden que a mi abuelo le robaron un cetro, un trono, qué sé yo, y los alemanes me piden que presente un certificado de legalidad. ¿Cómo le voy a presentar eso a una persona, a un museo, a una institución, si eso viene prácticamente de familia, es una herencia? Y en mi trabajo hablo acerca de una Biblia y un látigo que se restituyeron, que pertenecían a Hendrik Witbooi, un líder namibio, y en ese proceso sí importa mucho la figura de este personaje importante para Namibia, pero los dos objetos importan, sobre todo la Biblia, para la familia. Sí representa una importancia para el pueblo de Namibia, la figura de este caudillo, por así llamarlo, pero sí, los objetos no son para todos, lo reconocen, quieren que se haga un museo memorial de Hendrik Witbooi en Namibia, pero estos objetos sí le pertenecen por derecho a la familia, a los herederos, solo que se van a ir al museo próximo que se vaya a inaugurar. Pero sí, efectivamente, la identidad africana, dependiendo del objeto, si es un trono, si es una Biblia, si es algo personal, pero sí estoy de acuerdo en que a lo mejor no es para todos un objeto, algunos son muy, muy particulares. Y creo que también estar pendientes acerca de cómo van a cambiar las distintas acciones de poder en cuando el objeto está en la comunidad, cuando el objeto está en la colección, o cuando cambia su nombre, restitución, robo, expolio, en fin, todos estos conceptos que parecieran sinónimos pero que en efecto no lo son al momento de entrar en términos jurídicos, sí me parece que debo de poner un poco más de atención en ello. Y claro, en cuestión, como me comentaba Paola, en su momento revisar todos los convenios que pudiera yo tener a la mano en diferentes idiomas sobre cómo funcionan las leyes
de parte de la Unión Europea, pero también me fui por la parte de manifiestos panafricanos, de qué es lo que piden ellos en cuestión de arte, lengua, cultura, religión, y pues sí, son muchos matices, y creo que no debo de particularizar al momento de hablar en cultura, porque sí me metí mucho en la primera parte del texto, estaba como desviándome de mi objetivo. Por fortuna pude sentar cabeza, gracias también a las observaciones de la doctora Good, en el que si mi tema era restitución, entonces la antropología cultural es importante, pero tenía que resaltar más lo que yo quería hablar. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Creo que te van a ser de muchísima utilidad todos estos comentarios, porque sin duda se trata de un trabajo que ya prefigura una condición teórica y muy interesante en sus observaciones, y creo que todo lo que te han hecho como comentarios, como Rojas, la maestra Rojas, te van a ser de muchísima utilidad. Tienes la capacidad además de recepción, que es muy importante, y sin duda eso para un profesional es una clave, y tú la tienes. Entonces vamos ahora a dar unos minutitos, porque creo que lo merita esta mesa, aunque estamos pasaditos un poco de tiempo, pero merita realmente este tema, que ustedes tengan la oportunidad de hacer también sus consideraciones. Recuerden que estamos hablando de identidad y etnografía en espacios museales, el problema de las restituciones. Por tanto, se trata de un tema esencial dentro del campo de nuestros estudios, y que atraviesa, como ya se ha dicho, múltiples disciplinas en estos estudios particulares. Entonces, dejo la palabra a ustedes. ¿Algún comentario, alguna consideración, una sugerencia? Todo va a ser de utilidad para ellos. Sí, doctora. Gracias. Bueno, felicidades. A Dani ya le felicité. Felicidades también a ti, Gonzalo, por tener el coraje de abordar un tema tan complejo, tan difícil y tan de actualidad. Como creo que es importante decir desde dónde enunciamos, creo que conviene que explique qué hago, porque Dani efectivamente hizo una mención a mí como investigadora de la Universidad de Lausana, es cierto, eso es lo que soy, pero mi trabajo fundamental es como curadora del Museo de Etnografía de Neuchâtel, en Suiza. Entonces, como curadora responsable de las colecciones americanas de un museo de etnografía europeo, estoy confrontada a este problema que vivo diariamente, no porque tengamos muchísimas demandas de restitución, pero es un problema que me atañe constantemente. De hecho, algunas sí tenemos. Entonces, quería hacerte algunos comentarios que creo que pueden ayudarte. Creo que es importante que en el punto de partida no sea priorístico, y me explico. Efectivamente, una gran parte de los fondos que se custodian o que se conservan o que se albergan, que se guardan, no sé qué verbo utilizar, en los museos de etnografía europeos, sacados en el contexto colonial, proceden del robo, del saqueo y del expolio, pero no todos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque negar que existen otro tipo de llegada de los objetos supone negar la agencia y la capacidad de acción a esas poblaciones. Entonces, de la misma manera que les reconocemos la capacidad de agencia actual para reclamar esos bienes o ese patrimonio o esos objetos, la cuestión de la nomenclatura es muy complicada, que ahora mismo está en juego, también hay que reconocerles la agencia en el pasado. Y la agencia en el pasado supone que en algunos momentos hubo actos minoritarios y marcados siempre en un marco social de relaciones asimétricas, pero de agencia y de don voluntario. Esto es importante porque si no, tenemos una tendencia a partir de un supuesto que complica mucho las cosas. Entonces, simplemente es verdad que eso son situaciones menos frecuentes, pero es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo, insisto, para no negar la agencia y la capacidad de acción a esas poblaciones, que la tuvieron también en el pasado. El segundo aspecto tiene que ver con los comentarios que te hizo la doctora Johnson, que tiene que ver con el aspecto mismo de la materialidad de los objetos. Creo que es importante tener en cuenta qué objetos se están reclamando y por qué no se reclaman algunos y por qué se reclaman otros, porque eso está en el eje del asunto. Es decir, hay una diferencia fundamental entre algunos objetos que tuvieron
un carácter que podríamos denominar sagrado, no me gusta mucho utilizar el término, pero para que nos entendamos, que tuvieron un carácter, una función ritual sagrada, que funcionaron en un marco de relaciones sociales específicos, que son los que están en juego y los que se están reclamando, no todos los objetos. Es importante eso también porque creo que ayuda a comprender y a enmarcar la reflexión. La otra cuestión que me parece muy importante es si tú has titulado a tu intervención o a tu presentación que sin memoria no hay futuro. Estoy totalmente de acuerdo. El problema aquí es que hay memorias en disputa. Hay dos memorias en disputa. Hay la memoria africana y la memoria occidental europea, que también es memoria y que se ha construido en base a ese patrimonio. Entonces, no estoy justificando la acción, solamente estoy diciendo que estamos en un contexto en el que hay dos memorias que se han construido paralelamente a partir de eso que llamamos patrimonio, en todo caso a partir de una materialidad que son los objetos, que se disputan también un relato sobre esos objetos mismos, sobre el pasado, sobre el presente y sobre el futuro. Entonces es importante también tener esos elementos en cuenta porque yo creo que pueden ayudarte en la reflexión. Y luego quería compartir contigo una experiencia personal que viví hace poco, en octubre del año pasado. Tuvimos la oportunidad de contar en el museo con la presencia de Rasmata Sawadugu, que es la directora del Museo Nacional de Burkina Faso, de Dauda Keita, que es el director del Museo Nacional de Mali, y con Mamadou Kadija Kane, que es el director del Museo Nacional de Mauritania. Son tres personas de referencia que vinieron a hablar precisamente de esta cuestión, de la restitución. Nosotros tenemos un proyecto en el museo en el que estamos precisamente intentando cambiar muchas de nuestras prácticas, y en esa dinámica para nosotros es fundamental escuchar también la voz de nuestros colegas, fundamentalmente africanos, que es de alguna manera el continente que más concernido está por esta cuestión. Y es interesantísimo escucharles porque muchas de las visiones que nosotros tenemos en relación a la restitución, y hablo como europea en este caso, son institucionales e europeas. Cuando tú les escuchas a ellos, no tienen necesariamente la misma visión sobre las cosas. Y fundamentalmente a mí me impactó mucho Rasmata, la directora de Burkina Faso, porque ella decía: no quiero que me los manden, no me manden nada, no me manden los objetos. Nuestras instituciones no están en condiciones de recibir en este momento ese patrimonio. Esto es interesantísimo porque el debate que se está gestando en Europa y en el que estamos todas las instituciones etnográficas, estamos construyendo un relato que yo me pregunto hasta qué punto en muchas ocasiones no es otra vez un discurso hegemónico, partido y nacido en Francia, en Suiza, en Alemania, pero que cuando tú escuchas a esa gente, no, tengo que decir también que los tres no tienen la misma visión, pero hay también esa visión. Y ya para terminar, porque no quiero hacer abuso de la palabra, es la cuestión de a quién le llegan. Porque esos objetos llegan de nuevo a instituciones museísticas, es decir, a instituciones legitimadoras de un discurso, en muchos casos también nacional, como decíamos volviendo a la presentación de Dani. No llegan a esas poblaciones que los fabricaron y de los que salieron, que en muchas ocasiones lo que están diciendo es: devuélvanoslo. Pero no llegan ahí, se quedan varados en la institución museística dentro de una vitrina. Entonces eso me lleva a enlazar con la intervención sobre la agencia del objeto. Es que esas poblaciones lo que quieren es devolverle al objeto su capacidad de acción, volverlo a ritualizar, volverlo a usar, pero el museo seguramente no se lo va a permitir. Entonces hay una complejidad de fenómenos tal que cuando estamos tratando, primero diría, hay que tratar caso por caso, lo cual es dificilísimo. Es cierto que hay que hacer teoría, que hay que hacer una aproximación general, pero el problema no es para desanimarte, todo lo contrario, es para decirte que hay que tener en cuenta que la complejidad es mayúscula y que hay que analizar con mucha precisión, con mucho cuidado y con mucha atención cada caso en particular, y sobre todo me atrevería a decir, ver qué intereses que también existen están detrás de todos estos procesos por ambas partes, por ambas partes. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Hola, me ha apasionado el tema. De formación soy restauradora, entonces mi participación va en torno al comentario y a la ponencia de Gonzalo. Me hiciste recordar un caso específico que tuvo el Museo Nacional del Virreinato.
disculpen la referencia, pero justo en el año que murió Michael Jackson, en esa temporada nos pidieron una pintura de caballete, una comunidad cercana a Teotihuacán, la Virgen de la Candelaria. La comunidad exigía al museo esa virgen junto con un San Joaquín, ¿no? Porque en los 60 se hizo una exposición en donde el INAH, una institución pública, había pedido prestadas estas obras y jamás se les habían regresado. Entonces, de los 60 para acá, esta memoria institucional también imprimió en los objetos ciertas evidencias. Evidencias de restauración, evidencias de estudio, evidencias de un número de inventario que lo hacía partícipe ya de una legalidad de que el INAH estaba custodiando esta obra. Entonces, la comunidad llega a exigir estas obras y el museo lo que hace es preguntarle a Jurídico qué hago. Jurídico dice, bueno, que comprueben que son de ellas. Una de ellas, la Virgen de la Candelaria, tenía impresa en su materia evidencias que la hacían parte de la capilla. Y eso es lo que hizo que se pudiera regresar la obra. No así el San Joaquín. El San Joaquín no tenía como una referencia material para poderlo regresar al que en ese entonces era el retablo. El cuento es que se regresó a la Virgen. Yo creo que lo que motivó a regresarla fue que la comunidad la pidió, hubo evidencia, pero también una voluntad institucional de hacerlo, porque ilegal era, totalmente. Entonces lo que se hizo fue si alguien sabe más derecho que yo, es una forma de comodato para que esta Virgen de la Candelaria se pudiera estar dentro de la capilla. Es un tema en donde se mezclan muchos especialistas, ¿no? La legalidad, la materialidad, por museógrafos, ¿no? Me acuerdo que para entregarla fuimos museógrafos y yo como restauradora la montamos, explicamos a la comunidad cómo limpiarla, cómo estaba, qué le habíamos hecho durante ese tiempo en el INAH. Y bueno, al parecer, hace 2 semanas me entero que la Virgen está bien. Eso es, digamos, tiene un final feliz, pero muchas veces no existe este final, justo porque las comunidades dicen, no me la regreses, no tengo los recursos, no tengo la protección, ya me robaron 3 obras, ya sacaron el cúter, ¿no? Etcétera. Xochitl, una pregunta. Sí. ¿Y la muerte de Michael Jackson, cómo entra dentro del circuito de la obra? Sí, claro. No tiene mucho que ver la muerte de Michael Jackson. Y me acuerdo porque la que en ese entonces era la subdirectora técnica, Ana San Vicente, cuando sale el cuadro, dijo, Michael Jackson nos ayudó, porque fue noticia nacional la muerte de Michael Jackson y distrajo que el INAH haya entregado una obra a la comunidad. Fíjate, gracias, muy interesante. Muchas gracias, Ochi. ¿Alguien más, por favor? Sí, Valeria. Prometo ser breve. Gracias. No, por la cuestión del tiempo, no puedo. Dani, primero que nada, felicitarte. O sea, yo gocé el ver el conversatorio por internet, me gustó ver cómo lo que implica, ¿no? Lo preparada que estabas, el que se notó toda una organización detrás. Entonces, primero felicitarte, porque parece una cosa sencilla y banal, y sin embargo es parte de la academia y de generar conocimiento. Parece que luego dejamos las conferencias como algo que pasa, ¿no? En ciertos espacios y que son efímeras. Ahora ya tenemos YouTube y quedan más las cosas, y qué bueno, porque invito a todos los que nos están viendo, que si no la han visto, no se la pierdan, las discusiones son muy buenas. El chat, además, ahora, esa es otra cuestión, ¿no? Yo no sé si después tuviste oportunidad de ver el chat. Sí. Había ahí cuestiones acaloradísimas que también podría uno analizar.
¿no? Ese público que estaba, que había unos con posturas muy intransigentes, con posturas incluso... enardecidas. Enardecidas. Gracias, doctora, por... Se me ocurrieron otras palabras, qué mejor que eso. Enardecida. Lo cual también habría que analizar, ¿no? Es interesante cómo los formatos de las conferencias permiten también otro tipo de interacciones. Y esto decirte, o sea, yo recuerdo, por ejemplo, conferencias de pintores de principios del siglo XX que hoy valoramos entusiasmadamente. Es decir, se genera conocimiento en esos espacios y tenemos que valorarlos por lo que son, y te agradezco mucho todo el esfuerzo que implica y que nos lo hayas permitido. Luego, dos comentarios puntuales al tema que tratas dentro del conversatorio. Y es, por un lado, el Museo Nacional de Antropología, que a mí me hace falta, o creo que se le puede sacar jugo también, lo digo desde mis intereses, a la arquitectura misma, al análisis arquitectónico. No es menor, doctora Sánchez, recuerdo muchísimo el comentario que hizo de que cuando la primera vez que fue, usted no vio ese segundo piso, no sabía que estaba. Y después de eso, yo dije, a ver, no tengo que ir y ver, claro, es que ni siquiera se ve cómo se sube. O sea, uno tiene que investigar, eso no es menor. Es decir, estamos hablando del primer museo moderno construido por Pedro Ramírez Vázquez, no cualquier arquitecto, para mí el arquitecto de la modernidad y de las masas en nuestro país, construye el Estadio Azteca, construye la Basílica de Guadalupe y construye el Museo Nacional de Antropología. Y nada más con eso, es alguien que piensa en lo que genera a partir de la arquitectura. Además de que en 68 va a estar encargado de todo lo que implica en términos de las Olimpiadas. En fin, cuando uno ve el edificio, hay todo un análisis que hacer, ¿no? Entras y está directo, ese, primero las frases que están escritas, el escudo nacional... Y luego la gran columna que sostiene el paraguas, que lo que tienen grabado es la idea de la modernidad. Uno, de lo que implica el mestizaje, y dos, de la modernidad. Es muy impresionante cómo tienen ahí un correlato en la época con el átomo, nos da para toda una conversación al respecto, en Ciudad Universitaria. No me meto en ello, pero sí del mestizaje, ¿no? Y aquí nos pones en dos momentos. El momento en el que se crea el museo, cómo se crea, y el discurso que se quiere dar, y el momento en el que nos encontramos actualmente. En donde la arquitectura ya nos puede dar un correlato de lo que implicaba en ese momento la cuestión etnográfica, porque es impresionante cómo la sala principal es la que queda derecho, que es la mexica, que tiene una altura impresionante, y en cambio el segundo piso etnográfico pasa desapercibido. Y en términos arquitectónicos está completamente, digamos así, que pierde en términos arquitectónicos visibilidad, inclusive. Entonces es algo muy interesante analizar y ver cómo hoy se puede replantear, a pesar de ese edificio, otro correlato en ese mismo espacio. Y es también como reflejo de cómo en aquel momento tenemos una idea de cultura nacional y de mestizaje. Y hoy hemos transitado hacia culturas, ¿no? Y hacia, como bien te lo planteaba Yasnaya, hablar incluso de naciones. Y termino mi comentario refiriéndome a Alain Gagnon, que ha estudiado muchísimo el caso de Quebec. Es una eminencia respecto a cómo pensar la construcción social nacional. Y él planteó una cuestión muy interesante, que es el daño que nos ha hecho para interpretar a la nación, el concebir Estado-nación, ¿no? Podríamos entrar aquí en la discusión de lo que implicó para México la construcción Estado-nacional y cómo el Estado se apropió de la idea de identidad nacional. Creo, y con esto termino, que es también algo a reflexionar, ¿no? El cómo separamos ese vínculo Estado-nación y nos apropiamos del concepto nación. Y finalmente, Gonzalo, yo nada más pensaba, y retomando un poco lo que la doctora Sánchez planteaba, la importancia que tiene el tema que pones y que analizas, y yo aquí pondría, no es menor luego centrarse en los objetos, pensaba en el penacho de Moctezuma. ¿Por qué? Porque aquí ante lo que nos pone es, el objeto tiene un valor en su momento y tiene un valor hoy. La reclamación que se hace hoy es por intereses de lo que hoy se ve en el objeto. En su momento el penacho fue un regalo. Y ahí tenemos cartas y documentos, me parece
a mayor, e incluso Durero, si no mal recuerdo, también da fe, ¿no?, de cómo Moctezuma mismo envió regalos a Europa. Entonces, el debate en ese sentido me parece fundamental. Es en el objeto en su momento tuvo un valor, un contexto y fue un regalo. Hoy en día le damos otro valor y entonces propone su restitución desde un lugar político también, que le interesa. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, por las sugerencias. Le doy la palabra muy brevemente a Daniela. Uh-huh. Adelante. Respondiéndote, Valeria. Sí, la verdad es que me pudo haber faltado un trabajo completo respecto a la arquitectura, pero no quería dejar pasar la sección etnográfica en este, que era mi último. No, no lo quería dejar de lado, invisibilizando una vez la sección un poco más, porque en el primer trabajo, bueno, en el segundo hace, no lo profundicé. Ahí nada más hice destellos de la arquitectura, lo que tú comentabas de la sala mexica, yo decía cómo esta cultura madre, entre comillas, abrazaba a las demás, como si eso fuera todo, eso fuera México, y nada más las abraza con su estructura. También hablo un poco del códice que está grabado de, y cómo eso también legitimiza que seamos mexicanos, ¿no? Y eso enfrente también de la sala mexica. Entonces, sí lo pensé y tuve discusiones internas claramente respecto a hacia dónde moverme y decidí hacia la sección geográfica. La verdad es que me faltaría todo un tema de la construcción arquitectónica del museo. Creo que ese museo tiene demasiado, demasiado que hablar. Está dentro de mis intereses y sí, la verdad es que me apasiona igual. Voy a agarrar un poquito del ecologista Gonzalo, hablando de lo del penacho, cuando dices de las cuestiones actuales o de ese reclamo que se hace hoy en día o lo que se está viviendo hoy, justo cuando yo escuché esto del reclamo del penacho hace unos años, yo dije, ¿qué? Y eso la verdad es que fue como mi inspiración a seguir todos los temas. Dije, ¿cómo? O sea, el agente del arte dentro de esta política, y ya sea política exterior, política cultural, o sea, engloba completamente, y de ahí la verdad es que se me prendió mi foco y decidí tomar esta línea de temas. Entonces, pues muchas gracias por tus comentarios, y digo, ya se me acabaron los haces, pero no se me acaba la vida para escribir, entonces sí, pues maestría. Pero bueno, muchas gracias. Gracias, Daniela. Gonzalo. Gracias, muchas gracias, doctora Sánchez, también por sus observaciones. Me quedó, sí, ahorita formulé una pregunta rápido. Cuando llegan estos objetos al África, sí, también de momento pareciera algún pretexto quizás, ¿no? El que, o lo veremos como pretexto, y lo pongo entre comillas, cuando también para evitar la restitución de un objeto se dice que África no cuenta con los recursos necesarios para hacer un museo. Eso lo han tomado académicos africanos como un mero pretexto, y vuelvo a ponerlo entre comillas, ¿no? Pero ahorita, escuchando esto que usted me comentaba acerca de la memoria en disputa, me surgió también esa pregunta, ¿cómo pensar en descolonización, que es lo que me interesa a mí, si los museos se basan en modelos occidentales? Me gustó mucho ese planteamiento que usted me hizo, por eso pensé en esta pregunta rápidamente, y es para reflexionarla posteriormente, porque si muchos museos que están abiertos a recibir ya obras africanas, sí también van a constituir van a caer en un discurso patrocinado por el Estado de Senegal, de Benín, de Nigeria, qué sé yo, pero sí van a caer en ese discurso. Hay algunos objetos, por ejemplo, en el caso de la Biblia que mencionaba de Hendrik Witbooi, los familiares a los que se le dio reconocieron que no podían tenerla ellos en su casa o mostrarla al resto de la población Nama o Herero de Namibia. Consideraron que lo mejor era entregarla al museo próximo que se iba a hacer para su conservación. Hay algunos objetos y por eso hay muchas cuestiones.
sí queremos ciertos objetos, también estoy de acuerdo y me enfrenté a esos discursos de parte de los propios críticos, pensadores africanos que decían no nos regrese nada y otros que por supuesto como Emery Villavanza que decían los necesitamos porque esto no es arte por el arte, sino esto es memoria histórica. Entonces, por supuesto que hay estos dos principios y como lo mencionaba en la presentación, también detractores del informe redactado por Sawaizar y hay quienes están a favor. Entonces, sí es un tema que si me pongo yo a revisar qué se restituye y qué no, sería prácticamente imposible nada más de enfocándome en el que Branly, me falta el Museo Linden, me falta el Museo de Trocadero, me parece, el MAN, que está en España, por ejemplo, en fin, todos los que están en Europa no sería imposible, pero agradezco mucho sus comentarios y los voy a tomar en cuenta para continuar esta investigación. Muchísimas gracias, gracias. Gonzalo. Yo creo que sí es muy importante la delimitación cada vez mayor de tu muestra, de eso hemos conversado también, porque además tomar el que Branly no es casualidad, es prácticamente el último gran museo llamado de artes primitivas que se construye en Europa y particularmente en Francia. Entonces esto no es casual. Es decir, creo que aquí hay una intencionalidad que además tiene mucho que ver con el pensamiento de la política cultural de Chirac y que pues se evidenció en muchas tramas de su propio proceso presidencial, con grandes exposiciones como la de Arte Taíno, por ejemplo, en la Alcaldía de París, que es una exposición trascendente, sin duda alguna, pero que marcó también parte del pensamiento de Chirac en torno a estas producciones. Entonces creo que sí que es muy importante por lo mismo que la doctora decía, esto tiene particularidades, esto no puede verse quizás, por supuesto en un plano teórico general es importante, pero es que tiene especificidades muy concretas que a veces no se pueden generalizar ni llevar de un lugar a otro del mismo modo. Entonces sí creo que es importante tomar en cuenta este aspecto, no sé si están ustedes de acuerdo. Entonces, de esta manera terminamos. Démosle el aplauso que merece esta mesa. Las felicitaciones, por supuesto, a ambos por los esfuerzos realizados. Así terminamos estas dos primeras sesiones de trabajo en la Semana de Arte vinculadas a nuestro seminario de investigación 3. Un seminario que, tuve el gran gusto y disfrute de poder conducir gracias a la colaboración de todos los especialistas que se han sumado, por supuesto, a este proyecto, que es imposible llevarlo de manera absolutamente individual. Es igual un trabajo de coordinación muy importante a realizar, buscando sobre todo las particularidades que necesita cada estudiante en sus acompañamientos. De acuerdo con mi experiencia en este tipo de seminarios que ya he impartido, pues creo que en dos o tres ocasiones anteriores, ha sido un reto para ustedes y un gran reto para mí. En primer lugar, porque nos acabamos de conocer ayer físicamente, es decir, ha sido un seminario a distancia durante todo el semestre, con una gran intensidad, sin duda, de trabajo, pero obviamente sin esta parte personal que solamente se ha cumplido felizmente además en estas mesas. Como resultado del trabajo de este semestre, pues ya se han podido presentar aquí 6 artículos para diferentes tipos de publicaciones, 5 proyectos de continuidad de estudios de posgrado y 2 proyectos de gestión que llegaron a su feliz realización. Entonces, si lo miramos ahora sí, nos damos cuenta quizás de lo que ha significado este trayecto de trabajo tan intenso y les agradezco muchísimo a todos los estudiantes que además han estado solidariamente aquí ayer y hoy acompañando a sus compañeros de clase y por supuesto a todo el claustro de profesores que además nos ha acompañado y nos ha propiciado estas intervenciones de tanta utilidad
para la continuación de sus estudios. Ya por WhatsApp les enviaré nuestros programas de trabajo para la próxima semana, así que estén atentos, y esto continúa, y ahora con mayor intensidad y mayores deseos para lograr los resultados finales. Muchas gracias a todos por la presencia y muchas felicidades a todos los estudiantes y a sus padres y a sus amigos que han estado también acá. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora Yolanda Wood. Les pido, por favor, otro aplauso para la doctora, porque es un gran trabajo. Le agradecemos por todo el esfuerzo y todo el empeño que pone con estos estudiantes, porque sin duda no sería lo mismo si no estuviera usted. Muchísimas gracias. Tomo 2 minutitos para comentarles, aprovechando aquí la presencia de la doctora Sara Sánchez del Olmo, que impartirá una conferencia el día jueves vía YouTube por el canal del Departamento de Arte, que se titulará De cambios de ruta, desnortes y nuevos rumbos, una mirada crítica a la exposición Tornaviaje. Esto será a las 11 del día y nos encantará contar con su presencia. Y de nuevo les recuerdo que vamos a bajar ahora al sótano de este edificio para el brindis. Muchísimas gracias y nos vemos a las 4 también. 4:30, perdón, para continuar con la maestría. Bueno, Gonzalo, tiene bastante para pensar. Yo, la verdad, sigo insistiendo. Sí. Porque no se deja ni de pensar. Fíjate, la misma, ya está la de Suiza, está la de los lenguajes, de los provincias de los lenguajes. Sí, creo que. Sí, por ejemplo, excelente.